Jamás. El origen. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Verum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy podríamos haber hecho el programa en el canal de historia, pero como vamos a ir a caballo entre la historia y la actualidad, pues me atrevo a hacerlo en el canal de actualidad. Vamos a hablar del origen, historia y actualidad de Hamás. El partido político o grupo terrorista, depende cómo lo queramos definir, que controla o controlaba, mejor dicho, Gaza y que pasa a la historia tras el 7 de octubre y el ataque a Israel. Y ahora estamos viviendo las consecuencias en la intervención o operación militar israelí en el norte de Gaza. Vamos a hablar con nuestro amigo Mariano de Miguel, que ya nos llevó a conocer a Hezbolá en el programa anterior y anteriormente. Conocimos las milicias Al-Quds, también las milicias proxies como los hutíes, y hoy toca el turno a Hamás. Espero que os guste este programa y si es así, ya sabéis, tenéis que dar a me gusta y dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales. Ese es el precio. Y si ya queréis invitar un café, pues aquí tenéis todos los sistemas de micromecenazgo. Pero lo importante, como dicen algunos seguidores, es estar juntos en esta hoguera virtual que nos crean las nuevas tecnologías, Internet, el YouTube, la plataforma morada, la X o el Twitter, no son solo para hacer el mal, también sirven para fomentar el conocimiento, el aprendizaje y en este caso la reflexión. Vamos a hablar sobre un tema candente, pero lo vamos a hacer con rigor. Para ello cuento con la ayuda de Mariano, que ya sabéis que es doctor en historia contemporánea con una tesis doctoral sobre los talibanes y que su primer intento de hacer la tesis y ya había hecho casi todo el desarrollo, nos lo contó sobre Hezbolá. Y bueno, ¿quién mejor que él para hablar sobre Hamás? Ya no os molesto más y comenzamos con los amigos de Verum Artis, que puedo decir que son de nivel. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas tardes, encantado de estar aquí. La verdad que muy buen inicio lo que has comentado de que bueno, es un tema tanto histórico, lo que es el desarrollo y la idiosincrasia de Hamás, como también puede ser de Hezbolá, pero lógicamente es de rabiosa actualidad, ¿no? Es un tema que atañe todo Oriente Medio como factor de un actor no estatal, obviamente como Hezbolá, como los hutíes, las milicias Al-Quds, etcétera, que recomponen o reconfiguran ese mapa de Oriente Medio que es tan voluble y tan, digamos, peligroso y caótico, ¿no? Pues en el programa anterior hicimos creo que hiciste un análisis magnífico sobre Hezbolá, el partido de Dios, y hoy vamos a hablar de este partido islámico, ¿no? Este movimiento islámico, que es lo que más o menos viene a significar su nombre de Hamás, ¿no? Efectivamente, Hamás es acrónimo de Harakat Muslimiya, que significaría más o menos como Movimiento Islámico de Resistencia. Es una especie de apéndice, por así decirlo, de lo que fueron los hermanos musulmanes egipcios, o lo que sigue siendo la matriz de todo movimiento de los hermanos musulmanes, la Ikhwan, ¿no? Pero Hamás era uno de esos múltiples grupos minoritarios que están bueno, pues en la Palestina o los territorios ocupados, sobre todo y principalmente tras 1967, la Guerra de los 6 Días, y 1973, lo que fue la última gran guerra entre naciones árabes e Israel, antes de la paz del 78 contra Egipto e Israel, que fue la guerra de Yom Kippur, ¿no? De octubre del 73, de la que se han cumplido pues 50 años, y el armisticio, pues creo que ocurrió pues durante estos días, ¿no? De noviembre del año 73. Es decir, teníamos lo que era el Frente de Liberación de Palestina, que también estaba el Frente de Liberación Popular de Palestina, George Habash, estaba dentro de la OLP, perdón, anteriormente citada, estaba Al-Fatah de Yasser Arafat, era, digamos, el principal grupo que hacía de paraguas sobre los demás. También a grupos que optaban abiertamente por tácticas terroristas, como la organización de Abu Nidal y un largo etcétera, ¿no? Pero claro, el islamismo no había calado tan potente o de una forma tan potente en territorios palestinos como pudo haber pasado en Siria durante la insurgencia islamista del año entre los años 76 y 82, hasta que Hafez al-Assad destroza el movimiento de la vanguardia combatiente, la versión, digamos, violenta de los hermanos musulmanes sirios en la masacre de Hama de febrero del 82, ¿no? Tampoco se ven casos como un desarrollo como el de Hezbolá a partir del año 82. Menos aún se ven pues que haya una especie de jomeinismo, ¿no? A pesar de que uno de los primeros líderes que fue a felicitar a Jomeini tras el triunfo de la Revolución Islámica en Irán viajó a Teherán
Yasser Arafat y luego etcétera de movimientos islamistas, que de aquel momento hasta el año 79 tiene un perfil bajo. Pero bueno, hay una ocupación que se sabe perfectamente que ocurre de Gaza hasta el año 2004, si no me equivoco, 2005, perdón. La ocupación 2005, sí. Exactamente, hasta que De Sharon dice que tiene que haber una desconexión, no más colonos, los colonos tienen que retirarse de Gaza, eso casi le cuesta el puesto y tiene que adelantar elecciones, que al final gana con un nuevo partido, Kadima, pero asimismo decir que en aquellos instantes, bueno, pues hay un gobernador militar, Yitzhak Segev, en el año 80, entre el año 81 y 87, hasta la primera intifada, que opta de, quizá de las peores de las maneras, una, para mí es un movimiento bastante, con perdón, estúpido, que fue, pues al igual que Estados Unidos financiaba la guerrilla islamista, lo que posteriormente sería los Mujahidin y posteriormente los Talibán, contra la ocupación soviética en Afganistán, pues Yitzhak Segev lo que opta es por empezar, creo que dijo una frase como, a mí el gobierno israelí me da dinero y yo el dinero lo reparto entre mezquitas, ¿no? Esas mezquitas poco a poco se van unificando a, bueno, en torno a un jeque en silla de ruedas, inválido, que se rompe la espalda jugando un partido de fútbol, realmente, sí. Como es Ahmed Yassin, de 53 años, o de 43 años, perdón, y que dice que hay que empezar no solo a tener un nacionalismo en Palestina, sino que Palestina es Palestina islámica. Es decir, todo el territorio palestino tiene que regirse por el Islam. Ahí tenemos la foto de Ahmed Yassin, asesinado por Israel por un ataque de misiles Hellfire de un helicóptero, quiero decir, en marzo de 2004, pero su herencia y la de, posteriormente también su segundo a bordo que es asesinado, el pediatra Abdelaziz al-Rintisi, ese mismo año, pues era de un movimiento islamista muy potente que, como sabemos, desplaza a Al-Fatah en las elecciones parlamentarias de Palestina, de los territorios palestinos, en el año 2006, ganando casi por mayoría absoluta los diputados de la Asamblea Unicameral, ¿no? Estamos hablando de, antes dijiste con mucha razón, que ¿qué se considera a Hamas? ¿Es un movimiento islamista? ¿Es un grupo terrorista? ¿Es todo ello? Podemos también, para algunos es resistencia, pero también como Hezbollah es una entidad caritativa. Y si no me equivoco, en esa foto tanto es Ahmed Yassin como el actual secretario general de Hamas y antiguo primer ministro de la ANP, también de la Franja de Gaza, Ismail Haniyeh, ¿no? Que creo que se encuentra huido. Entonces, Hamas es todo esto y mucho más, porque abarca una posición que, sobre todo, Fatah, debido a su corrupción casi endémica, pierde enteros ante la población palestina, y el voto de 2006, que les da la mayoría en la Cámara, en el Parlamento palestino, no es tanto un voto islamista, sino un voto de castigo. Es decir, y aquí también tiene mucho que ver el hombre de la foto, Khalid Meshal, ¿no? El antiguo secretario general, ahora que se encuentra en Qatar. Se consiguió a través de este pietismo que el nacionalismo se conjugase con un islamismo primigenio y sobre todo con un movimiento de antiocupación que tiene su culmen en dos años, vamos, para mí muy importantes. 1987, primera intifada, año 2000, segunda intifada. Es verdad que Hamas ya es designado como una organización terrorista globalmente a partir del 11S, ¿no?, de 2001, pero anteriormente no se sabía qué hacer. Es una organización caritativa, como dije con anterioridad, es un grupo terrorista, es un movimiento de resistencia, es todo ello, ¿cómo ponemos el límite? Y a la vista queda que hoy ha optado por tácticas plenamente terroristas tras los ataques del 7 de octubre. Llegaron a un nivel que no se había visto en Hamas ni en ningún grupo palestino. Se habían hecho secuestros de soldados en el 2006 con varios soldados en lo que era la franja, la línea. Eso es. Se vieron ataques con cohetes, se vieron ataques incluso previamente en los años 90 a autobuses. Efectivamente. Volaron autobuses. Sí. Uno de ellos creo que estaba Churilla, iba a coger ese autobús, creo que era uno de los que sale en una foto que voy a poner ahora, que contó que él se salvó de ese ataque porque, sí, porque era el autobús que iba a coger. Si no me equivoco, ¿no? Y yo creo que es este autobús que voy a poner la foto, me parece. Sí, sí. Aparte que hemos de decir otra cosa que se me pasó antes. Si Hezbollah tiene rama o brazo armado, también lo tiene Hamas, como son las brigadas Isedin al-Qassam. Efectivamente, eso me parece que fue en la... Era esta foto la que me mandó poner a mí, sí. Sí, sí. Efectivamente. Yo creo que esto fue en Lod, en la ciudad de Lod, en el año quizá 2002, ¿no? Si no me equivoco. No, esto es Tel Aviv, esto es Tel Aviv. Tel Aviv, vale. En el 94. Lod, uno similar, sí, igual Lod es muy grande. Pero también rompe el esquema de que es la primera vez que se crea un concepto en el Islam tabú, ¿no? De los kamikazes, el suicidio está sancionado por el Islam. Estos no son mártires por la causa. Y es verdad que organizaciones como
el Frente Popular de la Liberación de Palestina, George Habash o Abu Nidal, hicieron atentados en Europa, hicieron atentados en mil sitios y, de hecho, de forma muy violenta, o como fue también el secuestro de los rehenes de Entebbe, ¿no? Que es para aquella película, etcétera, y con el rescate, donde muere, por cierto, el hermano de Netanyahu, Jonathan Netanyahu, sí, sí. Netanyahu. Pero indicar que jamás pocas veces ha actuado fuera de su frontera, salvo quizá en el Líbano, para atacar posiciones israelíes durante la ocupación hasta 2000, pero es un producto plenamente palestino. Es decir, atacan en territorio palestino, en territorio israelí, o lo que ellos consideran ocupación, por cierto, en la franja de Gaza, ¿no? Pero nunca, yo creo que nunca ha habido atentado de Hamas fuera de sus fronteras. Ciertamente también es un grupo político que, por cierto, llegó a romper, ahora parece que se ha vuelto a desarrollar amistades con Damasco, ¿no? Porque en un principio, tras ser expulsados de Jordania, tras ser expulsados de Egipto, etcétera, de varios países, pues tenían su sede en Damasco. Y fue uno de los principales apoyos para Bashar al-Assad, perdón, no Hafez al-Assad, Bashar al-Assad. Pero a raíz de que apoyaron las revueltas de los años 2011-2012, cuando era básicamente, antes de la guerra civil, un movimiento de protesta contra Assad, pues Assad les dijo, hasta que hemos llegado, os vais. Sí, sí. Y creo que ahora sucede... Y fue cuando se van a Qatar, a refugiarse... A Qatar, efectivamente, entre Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Me parece que en uno de ellos, que en Dubái. Claro, es un todo. Y, bueno, forma dentro son los actores no estatales que forman ese eje de resistencia. El eje de la resistencia es Siria, Líbano, dentro de lo que cabe, a pesar de que su gobierno está muy contento con ese designio, e Irán, y posteriormente, o sea, se, digamos, indexan dos entidades no, digamos, no estatales o actores no estatales, como son Hamas y Hezbollah, que en muchos casos son, pues, casi una extensión geopolítica de alguno de los gobiernos que he citado, ¿no? Sí, sin duda. Pues tenemos este origen, este origen próximo a los hermanos musulmanes, es decir, un islamismo yihadista salafista, ¿no? Es decir, estos, es decir, no busca a lo mejor una yihad global como busca el Al-Qaeda, o, sino más bien un califato. Y de hecho, en su carta fundacional establece la creación de un Estado Islámico. Ahora la gente oye Estado Islámico y le suena al ISIS, pero bueno, Estado Islámico es lo que desea cualquier grupo islamista. La primigenia de volver a los tiempos del profeta. Regido por la Sharia, pero no solamente en Palestina, sino en todo el territorio de la Palestina, es decir, tanto el Israel actual como la Palestina, es decir, una especie Palestina histórica, profesor, sí, la, sí, de la Palestina histórica. Eso, viendo esa interpretación, lleva consigo la desaparición del Estado de Israel, es decir, no hay forma de que convivan, según ellos, los dos estados, y sería con la creación de un califato. Esto lo quiero dejar bien claro, qué es lo que diferencia a Hamas de Al-Fatah y la OLP. La OLP busca la creación de un estado palestino, por ahora, a día de hoy, dos estados, es lo que más o menos la autoridad palestina y Israel tenían más o menos en vías, que yo creo que eso se acaba de morir, esa opción, por un tiempo. Y esto es lo que buscaban, es un solo Estado. Aunque después hablan posteriormente de que no, en el 2016 hacen una refundición del texto y ya no dicen la desaparición del Estado de Israel, pero si mantiene la idea de un califato en Palestina, pues está claro que... Intentaron hacer un pragmatismo, ¿no? Es como, por ejemplo, ahí a mí me recuerda muchísimo a la otra, H, ¿no? A Hezbollah. Hezbollah, la Carta Fundacional del 85, tiene que ver mucho con una herencia de la organización de la yihad islámica libanesa, no la egipcia, no confundir con la de Ayman al-Zawahiri, por la cual se opta, pues, por un califato islámico, el Islam como fuente primigenia de derecho o la Sharia, y sobre todo expulsar, en el caso de Hezbollah, expulsar al invasor, es decir, expulsar a los israelíes del Líbano, y pero también se habla de acabar con, pues bueno, con los cristianos maronitas que habían colaborado el ejército del sur del Líbano con los israelíes, etcétera. En el caso de Hamas, la Carta Fundacional del 87 y la implementación de la misma como partido político en el 88 opta por decir aquello de lanzar a los judíos al mar, pero a partir primero del año 97 y posteriormente la de 2016 se enmienda esa carta para decir, bueno, podemos optar por un Estado Islámico en los territorios ocupados, es decir, Gaza y Jordania, que vuelva a los refugiados del año 67, ya no dice nada de los del 48, de los que ellos llaman la Nakba, ¿no? La creación del Estado de Israel y la partición. Sí, es que de hecho,
Te interrumpo, pero es para añadir algo interesante. En esa refundición, ¿no? En esa nueva concepción de sus cartas fundacional, habla de volver a las fronteras del 67, del Eso es, 65, la bueno, derrota previas de la Guerra de 6 Días, ¿no? exactamente, y sobre todo, pues no renuncian a ir, perdón, a Jerusalén como capital, pero sí solo quedarían con Jerusalén Oriental, es decir, la parte a día de hoy árabe. Lo que dijiste antes es muy interesante porque yo soy el primero que siempre defendió lo que era una implementación de los acuerdos de Oslo, también Camp David 1, Camp David 2, aunque Camp David 2 fracasó, para crear dos naciones compartiendo capitalidad, ¿no? Hoy no solo es inviable, es imposible tras los ataques Es del imposible. 7 de octubre, porque lo que es Al-Fatah gobernando en los territorios cisjordanos, la Autoridad Nacional Palestina, están completamente limitados, ¿no? Ahora se ha limitado su margen de acción, se les considera también pues poco menos que terroristas cuando hacen lo que pueden. Y hace poco, no sé si fue me parece que era un intelectual israelí, dijo, radicado en Norteamérica, dijo que la mejor opción ahora mismo era quizá, en el peor de los casos, un mal menor como una especie de federación árabe-israelí, la que estuviesen presentes Israel, Palestina y Jordania, el Reino de Jordania, bajo un gobierno secular. A mí me parece algo bonito, pero lo veo inviable visto, lo veo muy casi imposible. Es un plan de paz que, visto todo lo anterior, que no se puede llevar a cabo, es hasta, bueno, deseable, pero por otra parte, por voluntad política, etcétera, lo veo imposible. Esto es muy complicado porque el odio en un lado está metido y en otro está, digamos, generado. Es decir, unos tienen Generado y un odio que desarrollándose. lo desarrollan en respuesta a unos ataques, pero otros también instruyen este odio. Es decir, Efectivamente, jamás en los efectivamente. años que estuvo gobernando en Gaza no creó solamente un estado, ¿no? Sino que creó un estado para la guerra. Para la guerra. Bueno, eso se ve muy bien en el libro que creo que comenté otro día de Hamás, de Matthew Levitt, que también hizo otro libro magnífico, no traducido por desgracia, acerca de Hezbollah, el de Hamás, que era, creo que era el subtítulo como Caridad al servicio de la yihad, me parece, o movimientos sociales al servicio de la yihad, pues comentaba eso, ¿no? Que la franja de Gaza, es verdad que inmediatamente tras lo que fue la intraguerra civil palestina de 2007, mayo, junio, julio de 2007, y cuando se expulsa efectivamente ese libro, Política, Beneficencia y Terrorismo al servicio de la yihad, indica que en el instante en el que se expulsa a Al-Fatah de la franja de Gaza, la franja de Gaza pasa a ser un Hamastán, ¿no? Y adopta tácticas, bueno, que podría decirse en cuanto a gobernación, como los talibán. No llegan al límite de hacer ejecuciones públicas y similares, ahorcan a supuestos colaboracionistas, eso es cierto, o gente de Al-Fatah vinculada a sus servicios de seguridad, o que habían, digamos, pasado, digamos, nunca se demostró, pasado información al Shin Bet o inteligencia militar israelí, pero sobre todo y ante todo, pues se convierte en lo que he dicho, en un Hamastán, ¿no? Gobernado por la Sharia. La Franja de Gaza era muy famosa también por tener una de las librerías de cristianas más antiguas de todo el territorio palestino. Digo librería cristiana porque los dueños eran cristianos, pero eran libros de todo tipo, desde infantiles hasta ensayos de poetas palestinos, Ula Rosetta, pues fue quemada 3 veces y tuvieron que huir. Y aparte, el aumento de, digamos, no solo la corrupción entre sus altos cargos, también lo que era el tráfico pues, de armas, o el dejar hacer a un clan como es el clan Dhow Mus, que es un clan mafioso que existe al más puro estilo del Padrino, en la Franja de Gaza. Y luego el problema de que hubo otra nueva intraguerra cuando llegan pues huestes de Estado Islámico que consideran poco islámico al propio gobierno de Hamás, ¿no? En Gaza, lo cual impresiona. Es decir, el problema es muy global y Hamás tuvo que sufrir, lógicamente, lo que no vamos a negar, lo que fue el embargo israelí, embargo estadounidense e incluso la Unión Europea entre 2007 a 2009-2010. El caso es en el israelí sigue presente, pero asimismo no creó estructuras de gobierno eficaces en muchos casos, pues porque optaba únicamente por la islamización desde abajo de la sociedad, ¿no? Lo hemos visto en Ah, imágenes. tengo una foto de la librería. El problema Sí, es la que es de librería. estas de Photostock. Bueno, si con marca de agua no creo que me pongan problema. Con marca de agua no creo que haya problema, pero sí, y fue quemada, los propios. Creo que dueños decían en un principio que entendían que la gente hubiese votado a Hamás por el factor de la amplia corrupción que se veía, no tanto por Arafat, sino por su primo, que Musa Arafat, que fue ejecutado por Hamás en un atentado,
era jefe de la guardia pretoriana de Arafat, pero asimismo de la policía palestina, y una persona súper corrupta. Y en la franja de Gaza, pues generalmente atacaban a pietistas que supuestamente estaban vinculados a Hamás. Nunca se pudo demostrar esa filiación. Estamos hablando de eso, una intraguerra civil en un territorio ocupado, lo cual es muy, ya de por sí, un caos. Y Hamás saca rédito y luego hace, pues tras la victoria de las elecciones de 2006, hace esa metedura de pata en, creo que fue finales de junio, julio, perdón, principio de agosto, la guerra de los 33 días, cuando secuestran a tres soldados israelíes, dos de ellos mueren en combate, otro está, pues hasta 2011, en cárceles de Hamás o prisiones de Hamás en la franja de Gaza, y al final hay un trueque de este soldado, Es Gilad Netanyahu el que hace el Shalit, intercambio de pero él por mil. sí, por 1.000 o 1.400 y pico, entre ellos gente que luego combatió la guerra civil siria y murió en combate, como era el antiguo líder de Hezbollah, Samir Juntar, y no sé si también estaba No, metido 1.400, tiene razón, era 1.400, lo voy a buscar, era 1.400, sí. 1.400, me parece que era una barbaridad. Y el Y 60, y el 70%, algo así, creo, me parece, volvieron sí, a luchar. este hombre, Mustafa Badreddin, no, ese era el líder de la rama militar de Hezbollah, pero un antiguo militante de Hezbollah condenado por asesinar a niños israelíes, como era Samir Kuntar, combatió la guerra civil siria y murió en un ataque en el aeropuerto de Damasco con misiles de la oposición, ¿no? Estamos hablando de que esa gente volvió, como también mucha gente que, y siento decirlo, que se libró de Guantánamo, acabó huyendo a las montañas de Afganistán, Pakistán y combatiendo a favor de los talibán, como Hassan Gul. Entonces, esta vez tenía algo razón. Es complicado. Lo que hicieron en No Guantánamo estaban confundidos. no tiene perdón porque fue un ataque a los derechos humanos, pero estábamos hablando de que era la persona más peligrosa de Asia Claro. Central y luego también en Oriente Medio. Una cosa que comentas en razón a la librería, porque hay mucha gente que en esto de las cosas, bueno, interpreta como quiere las cosas, ¿no? Es decir, dicen que en Gaza se respetaba la libertad de culto porque había 1.000 cristianos, pero es que ya en el 2011, estuve buscando información, hay ya denuncias en el 2011 De pogromos, de de pogromos. que de los 3.500 cristianos solo quedaban 1.500 porque los demás se vieron forzados a marchar o O a también convertirse en a Islam. la conversión forzada al Islam, Sí. que fue digamos, una campaña orquestada por Hamás. Es decir, eso ya hay denuncias en el 2011, no es algo que me invente yo ahora No, 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 para es una decir realidad. esto. Y bueno, quiero buscar esto en una página Libertad, es una página, bueno, cristiana, Libertad Digital, y ahí cristianos de Gaza denuncian conversiones forzosas al Islam y dicen que son perseguidos. Eso es del año 2012 y se hace referencia al 2011, ¿no? Pues. No, no hace falta irse quizá a medios de comunicación. Yo tengo recuerdo de varios autores de credo musulmán, que indicaban que en muchos casos, incluso ellos mismos de credo musulmán, pero de la rama sufí, la más, digamos, liberal, ¿no? Dentro del sunismo, esto es místico del Islam, pues se vieron obligados a huir. Y eso también tuvo mucho que ver, hasta donde leí, y creo que no quiero decir que haya sesgo ideológico, ni mucho menos, por estos autores, de que Irán tenía mucho que ver, ¿no? Al igual que Irán expulsó incluso a propios musulmanes en la Revolución Islámica, como eran kurdos, por verlos antiislámicos, también a la minoría sunita, curiosamente, de árabes que había en el país, a los baluchis, etcétera, pues aquí pasó lo mismo y muchos se vieron con, creo que hubo, pues por lo menos, un centenar o dos centenares de conversiones forzosas al Islam y otra gente, por no querer pagar el antiguo dhimmi o los dhimmi, perdón, gente libre, pagar el impuesto islámico de protección, pues huyeron. La gran mayoría creo que se han ido a Canadá, que hubo un puente aéreo que estableció Justin Trudeau para esa gente, ¿no? Sí. Es Y de decir, hecho, mira, y de hecho, es interesante que la Wikipedia a veces refleja, ¿no?, lo que es el mundo, ¿no?, la sociedad en que vivimos muy bien. Y hay una entrada que se llama islamización de la Franja de Gaza. la franja de Gaza, Ya hay efectivamente. una entrada en la Wiki sobre el tema este y dicen, y hay un texto, ¿vale?, que esto es la Wiki, pero en el 2006, cuando toman el poder, declaran el fin de la laicidad y la herejía de la Franja de Gaza. Exactamente. Franja era Y considerada, bueno, pues por ejemplo, el primero que se hace que es, incluso se prohibieron, dentro de esta islamización que digo, que parecía como los talibán, pues se prohíbe lo que es, pues incluso fábricas de, que daba muchísimo dinero, de perfumes, porque el perfume lleva alcohol. Bueno, alcohol. Asimismo, incluso el alcohol de curar heridas, porque decían que había destilerías ilegales. Yo nunca he visto ninguna, ¿no? Y sobre todo, y ante todo, pues cierre de bueno, en la cine. mil y la gente bebía colonias, ¿eh? Exactamente, Te sí, puede se dar hacía un. esa mezcla un poco complicada, ¿no? Y he llegado a ver en caso de cuando había
pauperrismo durante la Guerra Civil Rusa que hacían con anticongelante, pues una especie de vodka casero, ¿no? Pero con todo esto, también decir que el caso extremo lo vi, pues, el cierre de librerías, como he comentado, de jugueterías, porque tenían tal o cual muñeco la efigie humana y estaba prohibido. Es decir, aplicaron más o menos el esquema, no tanto talibán, pero no sé si recuerdas que alguna vez hablamos de, y creo que existe en un programa, de Sudán, la islamización que lleva a cabo Omar al-Bashir, es que la constitución de Sudán hasta el 2019, cuando era la revolución, es lo que se aplicó a la Franja de Gaza, ni más ni menos. Aquí entre esas medidas, por ejemplo, en el código de vestimenta, bueno, es Efectivamente. restaurar la hijab, que es algo que no se daba en los ¿No? territorios palestinos de forma habitual, es decir, algo que, No, bueno, no, no se no, la veía en los mujer territorios. era, quizá llevase un hijab solo de cara, pero no la que es la ya la abaya, el chador, que el chador es plenamente importado de Irán, lo sabemos. Y había un grupo islámico más radical, Espadas de la Verdad, que en el 2007 ya Efectivamente. amenazó con decapitar a las mujeres de la cadena de televisión si no llevaban un vestido islámico. Efectivamente, e En incluso un grupo minoritario que podemos hablar otro día de él, como es la Yihad Islámica Familia, Palestina, el más militante, también abogaba, ha habido casos en los que abogaba pues a las adúlteras o supuestas adúlteras a hacer como los talibán, ¿no? O bien fusilarlas, que por cierto, hace 2 días han vuelto a fusilar a una mujer en Afganistán tras estos últimos meses de impasse del gobierno talibán, pues, por llamarlo gobierno, o bien lo que hacían anteriormente en los estadios de Kabul, que era apedrearlas, ¿no? Lapidarlas, no me sale la palabra. y en ese tema de adulterio, lo que es simpático es que si hay un adulterio, es un hombre y una mujer, los que son adúlteros, solo es ella la adúltera, porque el hombre se Exactamente, deja a ellos llevar se los por encarcela con 10 las. latigazos, si no me equivoco, 10 o 50, pero salva la vida. Ellas son Porque la ejecutadas. culpable de todo es la mujer. De Bueno, esto hecho, lo quería digo por si decir. acaso hay gente que no se da cuenta de esto. Y también quería decir. Sí. No, no, de esto de. Sigue, sigue, después te leo otra No, cosa. quería comentar rápidamente que también en muchos casos, y esto lo han hecho todos los grupos integristas o fundamentalistas, y sobre todo esto lo vi por primera vez también con un grupo laico como eran los Tigres Tamiles en Sri Lanka. Pero este factor de lo que son los kamikazes o las kamikazes, las viudas negras, empezó en Palestina y se implementa masivamente en Chechenia, ¿no? Pero realmente, ¿qué eran? Pues eran mujeres repudiadas. Una que se suicidó en, me parece que fue la Gran Franja de Gaza, matando a varios policías israelíes cuando estaban todavía en la ocupación de la franja, pues si no me equivoco, era una chica que había sido repudiada pues por tener educación occidental, por haber hecho enfermería. Hubo otra chica que se había casado, era estéril y la repudió el marido, y ante eso, pues jamás hizo un lavado de cerebro bastante potente, ¿no? Ese instante también que Al-Fatah empieza a decir que esas chicas son mártires también de la causa palestina. Entonces, en aquel momento se dice, vamos a ver, ¿Fatah apoyando Hamás o a las kamikazes? ¿Qué es esto? Fue una época encima cuando hay el combate casa por casa en el asalto a Jenin de 2002, en el que se llegó a pensar que el ejército israelí iba a matar a Arafat, ¿no? Entonces, es harto complicado todo este tema, Claro, ¿eh? esto de hay un tema que refleja muy bien la serie de Fadwa. Que es la mujer que se convierte en suicida porque pierde a su marido. Es decir, una vez que pierde a su Efectivamente. marido no sirve para nada. Es decir, esto que digo, perdonadme, yo no lo pienso, lo sabéis perfectamente, sino para su mentalidad, esa mujer ya no Para la sirve. mentalidad integrista, Y si no es efectivamente. madre, menos todavía, o la casamos con otro para que tenga hijos, pero si ya no está en edad de tener hijos, pues ya la convencemos para que se suicide, ¿no? En homenaje a su marido también, o para que vaya con él. No sé qué, yo la verdad, yo sí soy el tío que se suicida y tiene 100 querubines, no 100 vírgenes ahí. ¿Para qué quiere ya que venga su mujer? No, solo falta que venga la suegra, ¿no? Déjalo tranquilo, hombre. Sí, es lo de las ajitkas que se decía en Chechenia también, pues eran pues una de las primeras ajitkas, ni siquiera fue que hubiese matado a su marido, era la hermana de Arvi Barayev, un criminal, vamos, que luego su sobrino también fue el que tomó el Teatro Dubrovka y lo que hizo fue suicidarse contra un colaboracionista, se voló por los aires, No, y después contra en el teatro un aquel, en el teatro aquel de Moscú, había Dubrovka, muchas mujeres, efectivamente, me acuerdo, sí, el Dubrovka, pues anteriormente en 2001 contra el jefe de las nuevas milicias chechenas antes de los Kadyrov, sí, era un coronel que había asesinado por activo y por pasivo en la chechenización del conflicto a varios insurgentes, entre ellos a Arvi Barayev, que nunca se supo estar incluso en la nómina del FSB ruso, ¿no? Porque era muy raro, siempre se escapaba cuando iban a cogerle, sí. pero le mataron. Pues esta chica dijo, ¿sabes quién soy? El otro dijo, le reconoció y se voló por los aires. Es mucho lo que hacen también el esquema para aplicarse tanto a las ajitkas chechenas, a las mártires palestinas y también a aquellas chicas que se lavó el cerebro europeas
que fueron a casarse con milicianos de Estado Islámico, o de Daesh, ¿no? Bueno, aquí uno que dice una cosa es cierto, que si va la suegra al cielo, que nadie se hace mártir, pues a lo mejor hay que intentar explicar lo que eso es parte del paquete del martirio. 100 Exactamente. vírgenes con sus 100 suegras. Y verás Pues tú cómo no no van, puedes decir que tendrías que decir eso. como ninguno va con de suicida. Pues voy a leer algunas medidas para los que piensan que jamás es un referente del progreso, ¿no? Porque hay gente que esto. Hay que diferenciar, yo creo que Mariano, es hora de decir que hay que diferenciar cosas. Uno es el movimiento palestino, de creación de un Estado, que es importante entenderlo, que nadie está en Perfectamente contra, comprensible y legítimo, que es efectivamente. legítimo. Desde 1948, el mismo mandato de las Naciones Unidas que crea Israel, crea Palestina, y los que sabemos historia sabemos que no se produce porque los países árabes y Israel no quieren que se produzca. Primero, los países árabes ocupan los territorios y Israel, pues bueno, pues está en guerra siempre con ellos porque le atacan Guerra también. continua, Claro, sí, eso verdad, es guerra así. sin fin. Pero a día de hoy vamos a diferenciar, no porque algo sea palestino, sea bueno, es bueno por naturaleza, jamás es un grupo islamista. Islamista fundamentalista. Yo diría más que islamista, porque islamista al final puede ser una persona pietista que vive Sí, bueno, bajo sí, preceptos es del como Corán, todo, claro, sí, puede ser alguien pero al fin y al cabo es un creyente. fundamentalismo, sin más Sí, ni sí. más ni menos. No, pero bueno, hay que entender que no es lo mismo ser, yo qué sé, conservador, demócrata cristiano, que te basas en el cristianismo, y que ser, no sé, un radical cristiano, ¿no? No es lo mismo. Pues Efectivamente, no, como es lo podemos ver mismo. con los Ku Klux Klan, efectivamente, sí, hay que diferenciarlo, es así. En esto no es lo mismo ser un demócrata, no sé, un laico creyente turco de los de Atatürk, que es turco, pero a su vez es Era laico en creyente, cuanto era tal, creyente. que gente que quiere imponer la sharia en un país. Es decir, por el Efectivamente. grado, lleve barba o sea muy divertido el tío, quiere imponer algo que si Una lo lees ofrenda al pie de justa la como la letra, hace Erdogan, que claro, lo hablamos. si lo quieres, si tú lo lees al pie de la letra, es muy difícil que no sea radical, porque los Efectivamente. mandatos de la sharia hay que interpretarlos literalmente porque son palabra de Dios. No es Exactamente. Y viene del libro sagrado, del Corán. interpretable como la Biblia, que desde el punto de vista de los católicos, por lo menos, y gran parte de los Exégesis, cristianos, exactamente, es sí. una recopilación humana de textos, pero no es revelada por Dios, y por lo tanto se puede interpretar y es obligación la interpretación. Es muy Eso. importante eso. Y aquí no, esto es palabra de Dios, pero no la palabra de Dios, digamos, sino radical, porque fue Exactamente. dada Íntegra, íntegra, de ahí lo de integrismo, claro. exactamente, sí. Pues entre las medidas que os pueden llamar la atención de esa islamización que hizo Hamás en los años de gobierno, hay una que prohibió a las mujeres montar en scooter, en la parte de atrás agarrada al hombre. Una que prohibió a las mujeres fumar, eso lo prohibió porque debió darse cuenta que, claro, es muy difícil prohibir en casa, ¿no? Esto de fumar. Otra cosa que nos llama la atención, y lo hicieron los talibanes, un poco más radical todavía, es que intentaron prohibir a las mujeres ir a peluquerías de hombres. Es decir, Eso es. O sea, una atendidas mujer. por médicos, hombres. Sí, justo. Eso es algo ya, digamos, del paso siempre a esa islamización radical. En el tema de la peluquería, al final se echaron para atrás, pero volvieron a intentarlo con juicios falsos, unas denuncias de, bueno, tal, para intentar prohibirlo. Los talibanes llegaron a mucho más, prohibieron las peluquerías. A día de Olvídate. hoy, las mujeres que eran peluqueras se quedaron sin trabajo porque cerraron las peluquerías. Las mujeres, no, si se arreglan, que se arreglen en su casa, porque no van a salir de su casa sin que para ser Sin vistas. Es llevar el decir, burka, sin llevar el claro. burka. Por lo Sí. tanto, ¿para qué Hay quieren ir a la cosas muy peluquería? estrambóticas, ¿eh? Yo recuerdo que, bueno, obviamente se prohibieron varias películas europeas. La Universidad Islámica de Gaza, a pesar de ser islámica, tenía un departamento de cine que había todo tipo de cine, tanto cine europeo como análisis y demás, desde un punto de vista conservador, pero se prohibieron películas de, bueno, pues europeas, avant-garde, etcétera, 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 ¿no? Hubo cosas como, por ejemplo, que había pues lo que era la ONU, la Agencia de Refugiados, ACNUR, no me sé el nombre, pues mandó una remesa de juguetes para los niños durante el Ramadán. Pues muchos de ellos los prohibieron o los quemaron porque eran figuras de acción con rostro humano, ¿no? ¿Qué rostro van a tener así, no? De robots. Dejaban pasar figuritas de Transformers porque eran robots, pero en cambio una que tuviese una imagen humana, antropoide, pues los quemaban. Quemaban y Sí, demás, cosas bastante estrambóticas, ¿no? sí. Y sobre todo también un corte y un acceso muy limitado a Internet utilizando proxies iraníes. Hemos de decir que los iraníes son muy expertos en ciberguerra y Hezbollah también. Entonces pusieron un filtro para que diversas páginas no lo pudieran hacer. Es cierto que por el bloqueo que tiene la Franja de Gaza,
es la cárcel al aire libre más grande del mundo. No vamos a negar lo evidente. Y la ocupación ha hecho y hace muchísimo daño. Pero no dejemos aparte lo que ha hecho Hamás en estos, pues, 17 largos años de desgobierno, ¿no? Por así Claro, decirlo. claro. Aquí está la causa de eso, que fue unas elecciones en el 2006 en la que ganan, Enero, sí. en la que ganan y comienzan a tomar el poder en Gaza, pero no, al-Fatah no lo suelta fácilmente y hay una guerra civil que se, bueno, se extiende a Cisjordania, algunos conflictos, algunos Sí, tiroteos y tal, algunos, pero pero lo sobre todo tomamos. es en Gaza. En Gaza, un año entero de atentados, y en esos atentados hay también un gran número de atentados que se producen a establecimientos considerados como viciosos o de vicio, ¿no? Es Apóstata, sí, un desde bar que tiene perfumerías. música, un bar que tenía una orquesta rock, que claro, que en la época de Al-Fatah estaba, bueno, pues visto normal, estos lo van quitando, ¿no? Y aparece el grupo ese de las Espadas de la Verdad, que va dejando panfletos, ¿no? Y uno de los víctimas de esta islamización que gente no conoce, al parecer, es Ramzi Abu Hilal, dueño de una sala de billar, que le dieron una advertencia, un Última tú, mensaje, sí. que el hombre dijo, recibí un mensaje escrito después del bombardeo de un grupo llamado Las Espadas de la Verdad, que comenzó con un verso del Corán y decía que querían corregir el mal comportamiento en la sociedad palestina. Y había después otro grupo, que era, en el 2007 estamos hablando, el Comité para la Propagación de la Virtud y la Y prevención del Prevención vicio. del Vicio de la Franja de Gaza, que Es también. Está inspirado, perdón, en los talibán, en lo que es el movimiento talibán y también en la Mutawakil de Arabia Saudí. Es decir, es una policía que por la calle, si ve a la gente sin rezar a las horas de rezo, le golpea aquellas imágenes de los talibán, pero que no surge de Afganistán. Es que esto viene de, para mí, uno de los principales impulsores del fundamentalismo y el fanatismo, como es el Reino de Arabia Saudí. Ni más ni menos. Pero ese comité para prevención, para la prevención del vicio y optimizar la virtud, pues a quien atacaba generalmente eran mujeres. Decir también que aquella mini guerra civil del año 2007, en la Franja de Gaza, salva la vida el jefe de la inteligencia palestina, Mohamed Dahlan. Tuvo que salir en un helicóptero por patas y a sus cinco colaboradores los asesinó Hamás. Y efectivamente, hubo varios grupos más integristas incluso que el propio Hamás. Sí. Claro, pero es que el tema que, por ejemplo, en este proceso de islamización, que incluso atentó a uno de los parques de atracciones que hay en Gaza, no fue Hamás, fueron grupos más radicales que Más Hamás. radicales, Que sí. claro, que eso yo creo que en el fondo, esto es una teoría que leí en algún sitio sobre este famoso 7 de octubre, ¿no? Que pasó ya la historia y va a marcar la historia, es que Hamás estaba siendo criticada ya desde dentro porque no estaba dando, digamos, un resultado económico a la sociedad, una mejora económica, cosa que Cisjordania estaba creciendo económicamente gracias a su relación con Israel, es decir, había 500.000 trabajadores, de hecho se había creado hace poco un centro comercial importante en Cisjordania, tenía una mejora económica, pero en Gaza estaba cayendo. Y dicen, claro, que estaban creciendo esos grupúsculos islamistas más radicales, que hubo un intento también en su momento del ISIS del Sinaí de hacer una filial en Palestina, que eso lo refleja muy bien una serie que está en Netflix que se llama La chica de Oslo, que esa interacción entre jóvenes palestinos que se pasan al ISIS del Sinaí porque lo consideran más ejecutor, que jamás se habían aburguesado, ¿no? En el año Eso es, efectivamente. hacia el 2014, más o menos. Sí. Y eso todo va empujando, claro, a la radicalidad, a hacer algo algún día, ¿no? Porque si no te van a comer la cama, ¿no? Y yo creo que en este caso el salto a jamás lo ha convertido en una especie de ISIS. Para muchos musulmanes y gente normal de todo el mundo, jamás ahora es símbolo o igualdad o está igual a ISIS, ¿no? La causa que No. tuviese la perdió, o sea. No se llega a ese límite porque, vamos, hemos visto auténticas barbaridades por parte de lo que fue el comando de Hamás en el 7 de octubre. También llegó a haber hasta decapitaciones, hemos hablado, pero no llega a ese nivel de fanatismo, quizá yo diría milenarista, de Daesh o ISIS, ¿no? De decir de que ellos luchan porque el fin del mundo va a llegar y la victoria final se va a librar en un territorio de Siria llamado David, creo que era el nombre de esa ciudad o de esa villa.
Aquí jamás, pues lo que pasa es que hay varias facciones, como puede ser también en un partido político. Hay algunas más radicales que encima habían combatido en la organización de la Yihad Islámica. Hay otras más pragmáticas, como es la rama de Ismail Haniyeh. Y, desde luego, ese cartel sí lo había visto. Esto es muy bueno. Esto lo acabo de sacar, bueno, lo acabo de sacar del país. De Hamas, ¿no? No llega al radicalismo. Yo veo más bien a Hamas haciendo una especie de mezcla de una carta fundacional como es la de Hezbollah, luego la organización militar de la Fuerza Quds y, sobre todo, la idiosincrasia de los talibán, ¿no? Hay una cosa que tampoco la gente sabe y por eso, si me permite recomendar un libro ya es antiguo, pero creo que está vigente ahora, como es La Yihad, auge y declive del islamismo, de Gilles Kepel, en la que habla de cómo de la secularización de los partidos palestinos se pasó a una islamización forzada, porque muchos de ellos, muchos palestinos también, combatieron en primera línea de la Yihad durante 1979 a 1989 contra los soviéticos en... ¿Cómo decías? ¿La Yihad? La Yihad, auge y declive del islamismo, por Gilles Kepel, Gilles Kepel. Es un autor muy conocido, los últimos ensayos son un poco más flojos, pero para mí la Yihad, que por cierto la encontré otro día a la cuesta de Moyano, seminueva, por 7 euros, y vino para la saca, lógicamente, pues marca una... No de Diógenes de libros. Exactamente, el Diógenes de libros. Algún día lo leeré. Yo lo recomiendo porque son 315 páginas, pero que se leen en nada. Y tiene, pues, compara desde el 79 lo que es primero, bueno, los antecesores como es Sayyid Qutb en Egipto, luego lo que es también, lógicamente, la yihad afgana, pero habla de temas que se han tratado muy poco, ¿no? Aquí hemos tratado, pues, quiero decir, desde el espectro europeo, lo que fue el intento de Al-Qaeda llegar a Europa con Bosnia y Chechenia, pero poco se habla de la Argelia del GIS, perdón, del GIA, del Grupo Islámico Armado. Si habló, Sudán, me acuerdo, ¿no? En mi época, cuando éramos jóvenes, cómo cortaban las cabezas. Y bueno, y sobre todo también esa guerra sucia que hubo entre los erradicadores y exterminadores del gobierno argelino contra los Muyas, ¿no? Que, por ejemplo, había un destacamento del ejército argelino llamado Ninjas, que directamente, bueno, esto la gente no me cree cuando lo digo, también pasó en Irak. Hubo un momento en el que Black & Decker dejó de exportar taladradoras a Argelia porque utilizaban para torturar tanto la gente del GIA como los propios agentes encargados de cazarles, ¿no? Fue una guerra muy sucia, fueron 220.000 muertos en una década perdida, la década negra, y pues muchos, no tanto lo que hacía el GIA, sino el grupo salafista para predicación y combate, lo copió Hamas, es que es evidente. Aquí está una foto de los ninjas estos. Vestidos, bueno, con balaclava, con estas máscaras negras, etcétera, y bueno, pues sí, fue un combate, pero es que esta misma intraguerra civil palestina podemos decir que fue igualmente brutal. Fatah detenía, torturaba y mataba a un par de milicianos de Hamas, Hamas se tomaba la revancha y a lo mejor secuestraba a gente de la familia de milicianos de Fatah y los ejecutaba. Hemos de decir una cosa, esta estética, curiosamente, la de los ninjas, a mí me recuerda mucho a la que llevan en los entrenamientos la gente de Hamas. Bueno, sí, no, a ver, claro, es que fue estética esta que le pongas un chaleco, le pones tal y le pones un Kalashnikov o algo de la familia Kalashnikov, te da un look. A los guerrilleros chechenos que no quería que se les viese su rostro, sí. Pero es una cosa que lo puedes ver en el fundamentalismo que ocurre en Europa, en el norte de África y en el Oriente Medio. Es una especie como de estética o fashion, vamos, unificada, ¿no? Preguntan aquí si fue Al-Banna el que cambió el sentido de la yihad. No tanto Hassan Al-Banna, que en un principio era muy pietista, entiendo que hablan de Hassan Al-Banna, el de los hermanos musulmanes, ¿no? Sí. Que luego fue asesinado, nunca se supo si por la policía de Al-Rey Farouk o si ya andaban metidos los oficiales de Nasser, pero aquí realmente hay dos, diría tres si se me permite, ideólogos del Islam. Uno es Sayyid Qutb, que fue el padre de lo que es el salafismo y yihadismo. Era un profesor, era un maestro de primaria que estudió en Estados Unidos y parece ser que se le acercó una mujer con unas intenciones ya bastante explícitas en Nueva York, donde estudiaba, en Filadelfia, y él vio que todo era pauperismo, todo era sexualidad en Occidente y teníamos que llegar a lo que era de nuevo Egipto e islamizar a la gente porque estaba en la época de la yahililla, ¿no? La época de la ignorancia, antes de la llegada del profeta, de Mahoma o Mohammed. Y claro, Sayyid Qutb finalmente es ejecutado por Nasser, se convierte en primer mártir de lo que es el islamismo, el fundamentalismo moderno. Luego vienen, bueno, gente como combatiente, como es Adnan Ucla, el jefe de la vanguardia combatiente contra
el régimen de Hafez al-Assad en Siria. Es un hermano musulmán, pero crea, como he dicho, la vanguardia combatiente, que es mucho más radical, muchísimo, hasta que son eliminados. Bueno, nunca se encontró el cadáver, pero supuestamente murió en la masacre de Hama de febrero del 82. Y, lógicamente, el padre de la yihad moderna, del salafismo yihadismo, como es Abdallah Sam, que es el verdadero creador de lo que fue Al-Qaeda, ¿no? Un palestino, justamente, que vive en Jordania, en Damasco, Arabia Saudí, crea los primeros voluntarios para la yihad antisoviética, y en el 89 muere asesinado tras el fin de la retirada soviética, y nunca se supo si fue el servicio secreto afgano, el HAD, el propio KGB, los pakistaníes, o se habla incluso de Bin Laden, porque veía que era un competidor, ¿no? Y que estaba optando por el pactismo. Llegaba a decir que había que reconocer al Estado de Israel, pero no renunciar a la Palestina Islámica. Entonces, Abdullah Sam era un radical islamista, pero que al final todos acaban derivando, curiosamente, al pragmatismo. Hombre, no, es que llega un momento, claro, que no es sostenible. Que no es sostenible. O te bajas un poco tus metas o te vas a morir en una montaña. No, e incluso, mira, antes del 7 de octubre había un antiguo director del Mossad, Efraim Halevi, que en 2021, año puente en las últimas fases del COVID-19, este señor ya debe ser casi nonagenario, dijo: no es lo mejor que podemos hacer, pero tenemos que sentarnos a negociar con Hamas, que se convierta en un partido legal y que, bueno, pues si tiene que volver gente de la frontera del 67, que vuelva, pero es que ya la sociedad está cansada, y él consideró, el propio Halevi consideró que era un error declarar a Jerusalén capital indivisible de Israel, ¿no? Que tenía que hablar quizá para darle Jerusalén Oriental al propio futuro Estado palestino, que todavía está en el aire. Entonces, sí, se llega a una especie de statu quo, pero el 7 es que completamente el mapa Oriente Medio, especialmente del Levante, ha cambiado a partir del 7 de octubre de 2020. No, eso va a cambiar todo. Es decir, yo, sabes que te lo dije o lo oíste en programas, yo tengo la teoría de que toda la Gaza City se va a convertir en una franja de no, o sea, una franja de seguridad. Alguien decía que va a ser los altos de Gaza, ¿no? Algo similar. Sí, como si fuese los altos de Golán, pero una línea defensiva. Sí, sí, efectivamente. Pero si es que al final, fíjate, parece tontería, pero estaba hablando con mi sobrino, que le ha dado por recuperar videojuegos antiguos, y estaba jugando a uno de estos de Call of Duty, y en 2025 la franja de Gaza había pasado a ser eso. Y digo, me cachis el amar con los juegos estos, ¿no? Al final, ¿ah, sí? ¿Algo parecido, dijeron? Proféticos. Creo que era en el Call of Duty Black Ops o en el Call of Duty Ghost o algo de esto, fantasmas. Ocurría eso. Bueno, crisis en Oriente Medio, petróleo, ya, digamos, extenuación de lo que son los hidrocarburos. Y claro, dice 2025, aunque este juego es de 2011. Pero dices tú, caray, estos 14 años que van a pasar rápido, pues dan un poco como de miedito, ¿no? Sí, sí. No, sí, Rómulo, sabemos que Gaza y Cisjordania tienen los muros los dos, eso está claro. Efectivamente, el muro de... Y de hecho, te puntualizo, Rómulo, en Gaza no había muros, había alambrada. Alambrada, mientras que es en Gaza donde está el muro de hormigón. Había una zona en Gaza que tenían cierto muro, pero la mayor parte es alambrada, mientras que en Cisjordania es casi todo muro. Muro porque encima fue, bueno, el muro que en parte... sigue estando presente, pero es ilegal, se sabe que hay una resolución de Naciones Unidas, etcétera. Pero en aquel instante también fue cuando hubo un impasse entre estaba de primer ministro Sharon, le da ese derrame cerebral, pasa a ser Ehud Olmert luego no solo gana militarmente la guerra en el Líbano, pero la pierde en lo que es el terreno propagandístico, porque aparte es imputado por corrupción, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido... Yo me acuerdo cuando empezaron a construir el muro, había la teoría esa de que no era tuyo, pero después los israelíes defendían el derecho de un ejército a fortificar una posición. Ellos consideraban que estaban en guerra y que tenían un territorio ocupado militarmente y tenían derecho a hacer unas defensas basándose en criterios jurídicos de los tratados internacionales de guerra. Es decir, es cierto que a lo largo de la historia cualquier ejército en guerra crea una posición defensiva. Claro, yo digo porque el derecho tiene para todos. Sí, no, y encima el problema fue realmente que, y eso también fue para mí el mayor error, aparte de la ocupación que ha hecho muchísimo daño, pues por parte de los israelíes fue utilizar como fuerza de contrainsurgencia al ejército en vez de la policía. Uh-huh. Si hubiese sido la policía, otro gallo hubiese cantado, pienso, ¿eh? Vamos. Claro, pero por ejemplo en este caso, no, yo en el caso, mira, en caso de Gaza, desde 2006 no están. Desde 2005, no están. En Cisjordania podemos decir muchas cosas. Porque ahí están, porque ahí se divide en tres niveles Jordania, nivel uno. Tres zonas de seguridad. Sí. Uno que es casi defensa y policía israelí, otro que es defensa militar israelí, policía palestina,
y la tercera, que es policía palestina, bueno, pero Israel entra cuando quiere, claro. La fuerza preventiva que creó Yasser Arafat con Mohamed Dahlan, sí. Y mientras que en Gaza, no, fue en Gaza, fue, os cerramos aquí, os damos la luz y el agua y vosotros os solucionáis la vida mientras no os ataquéis, ¿no? Claro, y ese bloqueo fue lo que causó encima, pues, bueno, pues una crisis humanitaria, etcétera, ¿no? No vamos a negar una cosa. No, pero es complejo, porque es cierto que tú dices, pero por otro lado entraban armas, entraba todo. Porque te iba a decir, es que iba a decirlo ahora justamente, porque, y esto tiene también muchísima culpa a Egipto, siento decirlo, y que la gente lo sorprenda, permitieron que los túneles de Rafah se convirtiesen en un tránsito continuado de armamento desde Hezbollah, desde también la Fuerza Quds, entiendo. Es que la Franja de Gaza, bueno, yo no sé si sabes, bueno, sabes quién es, que hablamos de él, Qasem Soleimani, pues mandó el jefe de la Fuerza Quds hasta que fue ejecutado, asesinado por Estados Unidos el 2 de enero de 2020, pues mandó una carta a David Petraeus, que encima se estimaban ambos, el jefe de la Fuerza estadounidense en Irak y también en Afganistán, y dijo: querido general Petraeus, sepa que yo, Qasem Soleimani, mando sobre el embajador iraní en Irak, que es gente de la Fuerza Quds, mando sobre no sé quién en el Líbano, mando también, y también decía, y estoy ahora mismo en la Franja de Gaza. Hasta ahí había la infiltración iraní. Uh-huh. Y no estaba mintiendo, lógicamente no tenía por qué mentir, y se trianguló lo que era, desde donde había mandado el email, y era un cibercafé de la propia ciudad de Gaza. Entonces, sí. Complejo, es lo que indica. Claro, eso fue el comienzo, digamos, ya de la iranización de Hamas, porque al principio no estaba vinculado como sunís que son a... Es curioso, crea esa especie de... Las guerras y conflictos crean extraños compañeros de armas, ¿no? Pues tenemos a un... La necesidad. Sí, movimiento islamista radical árabe sunita, otro también movimiento radical árabe pero chiita como el Hezbollah, y por último tenemos a un país perséfono no árabe y completamente chiita, cuando lo que hace es financiar a estos grupos, ¿no? Pero yo creo que en el fondo lo que fue el 7 de octubre, esto es una opinión personal, es una respuesta de Hamas a los acuerdos de Abraham de 2020. Por lo cual, creo que son Marruecos, Bahrein, los Emiratos, Sudán, y no estoy seguro si Qatar, no estoy muy seguro, reconocen a lo que es el Estado de Israel sin contar con los palestinos. Entonces, en ese instante, yo creo que esto ha sido una respuesta de enfado a lo bestia, digo enfado por no decir un taco, por parte de lo que es la rama dura y el núcleo duro de Hamas, principalmente las brigadas y Sedin al-Qassam. Sí. Ahí, bueno, tenemos el ejército que crea, ¿no? Porque al principio surge como un brazo político y crea un brazo militar, que es estas brigadas de al-Qassam. Bueno, fue un palestino que luchó contra lo que era, sobre todo contra los británicos. De hecho, me parece que murió hace 85 años, combatiendo a los británicos durante el mandato británico, valga la redundancia, de Palestina. Los chavales, cuando estamos hablando de el periodo entre guerras, me preguntan, claro, la zona más peligrosa del mundo en cuanto a militares, ¿qué sería? ¿Alsacia, Lorena, Renania, porque se remilitarizó, Irlanda quizá, o la India? Y dije, no, para los británicos era Palestina, porque tenían 220.000 efectivos ahí, porque cada día entre el 37 y el 39 hubo una intraguerra civil entre recién llegados judíos y nativos árabes, matándose a tiros o incluso a cuchilladas. Lo cual es curioso, y quiero añadir una cosa: en Palestina combatían, en la guerra civil española estaba mal ojo mismo paraguas a favor de la república, árabes palestinos y árabes judíos. Uh-huh. De poco se habla de ello. Uh-huh. Bueno, después muchos árabes estuvieron en el bando alemán también, ¿eh? Alemán también, por ejemplo, el Mufti de Jerusalén, que por cierto era tío carnal de... Hubo un grupo de judíos que estuvieron también, de estos de Israel, a favor de Alemania, aunque el 99,9% lucharon en el bando británico. Fueron parte de los SAS los SAS del Mediterráneo, una unidad que luchó en Chipre, pero hubo un grupito, un grupúsculo muy pequeño, que pensaban que apoyando a Alemania, pero sin saber lo que estaba pasando al principio. Exactamente, desconocían el holocausto, pero se iban a liberar y dar el territorio también a ellos que les corresponde. Palestina, sí, se hablaba del plan Palestina, y posteriormente, como el Mufti de Jerusalén puso el grito en el cielo, se habló también del plan de Madagascar, o judíos a Madagascar, para establecer... Bueno, Madagascar y Canadá. Y Canadá, justo. Sí, porque sí. En Auschwitz, los cabrones, bueno, digo así porque es el término, que,
que se puede tener a los que hicieron Auschwitz, ¿no? Uno de los pabellones se llamaba Canadá. Canadá, exactamente. Pues, y sobre todo el plan de Madagascar. Y también no se habla mucho de que, bueno, se sigue existiendo a día de hoy, para mí es casi un gulag. Hay una zona en cerca de Siberia, cerca de la frontera... Bueno, la República de Judíos de Siberia. De Rusia, exactamente. La hizo Stalin. La hizo Stalin y está bordeando casi con Corea del Norte. Y hoy por hoy deben de vivir ahí dos judíos, el resto de ser rusos étnicos y coreanos. Sí, sí. Claro, eso es muy importante decir eso, porque cuando llaman a otros que son nazis, olvidan que uno de los mayores antisemitas del siglo XX fue el hombre de acero. Pero, y no, y antes la ciudad más antisemita en Europa. Los pogromos. Pogromos de Kiev, Chisinau, exactamente, sí. Y esos pogromos, por ejemplo, el programa que tengo sobre el origen del conflicto árabe-israelí con Carlos Canales en el otro canal, que hicimos uno del 48 también. El que quiera conocer un poco el conflicto árabe-israelí, los programas con Carlos Canales sobre el origen y en la guerra del 48, que dentro de poco ya tenemos fecha, en diciembre, para hacer la guerra del Sinaí, con esos programas vais a conocer, entender el conflicto. Después saquéis vuestras conclusiones. Lo que no se puede es decir, voy a decir una cosa, no te ofendas, pero me meces, como dice mucha gente, que bueno, que no sé, que Israel atacó en el 48. No, pero no, Israel se defendió. Eso sí, se ocupó con territorio que no era judío. Por la partición de Palestina, sí. Que en el cuento también, desde luego, y con lo que no podemos dejar de hablar de la Nakba, no podemos dejar de hablar de un libro incluso. Como es el de Ilan Pappé, La limpieza étnica de Palestina, pero que también indica, pero muchos judíos salvaron a vecinos árabes, porque habían convivido con ellos. Y posteriormente, pues sí, el desarrollo que ha habido pues dos frentes fundamentalistas por ambos lados. Tenemos el de Hamas y, por desgracia, en Israel ahora mismo está creciendo, como hablamos cuando las protestas en Israel allá por... Sí, sí, ¿no? Hicimos un programa nosotros, antes de que esto nadie hablase de ello, hicimos un programa que lo vieron cuatro amigos, sobre las protestas en Israel, sobre todo por la derechización o ultraderechización del gobierno, y que quería quitar el voto a ciudadanos árabes, que lógicamente los ciudadanos árabes de Israel también tienen sus derechos, eso es innegable. No, y muchos de ellos están más felices de ser israelíes que de ser cualquier país árabe que esté cerca. Claro, porque, y yo, si me permite decirlo, pues hace unos años conocí a un médico palestino, pero que vive aquí en Madrid. No voy a decir su nombre, pues porque entiendo que quiere privacidad, pero me dijo, mira, he ejercido la medicina en Israel, he tenido mis problemas, también fui médico en Arabia Saudí y en Kuwait, y decía que el peor régimen de apartheid lo había vivido en Kuwait. Sí, claro. O sea que, ante esto... No, bueno, y el 25% de la población de Israel es de origen palestino, es decir, de esos que quedaron en su zona y en la zona ocupada, por lo tanto no hubo tan expulsión, porque si son el 25% estamos hablando de mucha gente. ¿Sí? Claro, hubo desde luego un desplazamiento forzoso de población y podríamos decir incluso crímenes de guerra, sí, desde luego, pero eso es innegable. Pero vamos, ahora lo que hemos visto el otro día, pues el 7 de octubre, ya te vuelvo a repetir, marca un antes y un después lo que va a ser el problema del 7 de octubre. Yo creo que viéndolo hoy, que pasó casi poco más de un mes, es el tema de que mucha gente parece que lo olvidó, que esto empezó una guerra, porque un tío se despertó un día a Israel y decidió invadir Gaza, y parece que no pasó nada el 7 de octubre, no, que fue uno de los mayores atentados, o podemos decir... acciones terroristas, porque vale, alguien dirá que no son terroristas porque iban uniformados, vale, pero hicieron el terror para obtener estos objetivos políticos. Violación de mujeres, que eso no sé en qué parte de manual de instrucciones de un terrorista está, pero bueno, eso lo hicieron. Secuestros de cadáveres para ver si colaban y iban como vivos. Y no, y muchos de ellos, y para devolver los cadáveres piden su libra de carne. A ver, cuando dieron allí la salida, también entregaron dos cadáveres de soldados israelíes. Sí, sí, sí. Es que... No, y los de Hezbollah también en el 2006 también hicieron lo mismo. Efectivamente, sí, sí. Entonces, ante todo esto, marca un antes y un después, y lo que es innegable es que, para mí, es una opinión personal, fue el 11S de Israel, para mí. Fue casi equiparar al 11S. Sí. No llegaron al número de víctimas. No, más. Yo hice mi cálculo teniendo en cuenta la población de Israel, población de Estados Unidos, y es como si en Estados Unidos hubiesen muerto 45.000 personas o 50.000. Sí, sí, sí. No estaba hablando en cuanto a lo que era demografía y demás, porque obviamente Israel creo que son 9 millones 10 de habitantes, claro, aproximadamente, tamaño de, o sea, población como en Grecia, para que la gente caiga un poco en cuenta, pero el ataque de Hamas es que a mí me recordó muchísimo, pues, a Londres, es que yo me desperté. Lo hablamos aquel día también cuando lo encesé. Tú estabas en una entrevista de trabajo, yo venía de matricularme en unos estudios y lo primero que veo, ¿qué es esto?
no te lo crees, piensas que es una película. Pues aquí también, sobre todo cuando me mandaron aquellas imágenes de especie de aladeltas que parece. Yo pensé que estaba viendo un videojuego, lo digo en serio. No, yo lo que yo estaba con unos amigos míos, mis amigos, ¿no? Que no son tan, no son como yo de esto de historia, bueno, son como el común, ¿no? Como el 99% de la sociedad, ¿no? Y se ponen, Paco, mire, no es para tanto yo, ¿cómo no es para tanto? Esto que estoy viendo va a cambiar, va a pasar todo, algo mañana. Todo. Y dices, bueno, no, eso queda nada. Y yo, que esto es una burrada lo que está pasando. Y pues claro, cuando iba mostrándoles imágenes, porque a mí, claro, me llegaban de todos los twitters y todo, y dije yo, y dice, no, ostras, pues esto va a ser mucho. Y esto claro, es mucho claro, bien, sí, sí. Yo estaba haciendo, bueno, estábamos, bueno, de, como una barbacoa, muchos así, que estábamos, y yo estaba más preocupado de esto, y dicen, pero hombre, que eso no es nada. Y digo, que esto, ya veréis, vamos a estar hablando de esto mucho. A mí me pasó igual con el 11S. Yo venía, es que recuerdo que luego fui a tomar una cerveza con un amigo. Y me decía, bueno, lo peor que nos puede pasar es que no han quitado la mili y nos manden a combatir allí. Y yo, me asusté, no voy a negarlo. Pero visto todo esto, había factores que me asustaban. Y digo, y lo que dije fue lo de jamás, quiero decir, va para largo y todavía habrá alguien que aparecerá, por desgracia, pues como ocurrió con el 11S. Yo tenía conocidos, porque no podía llamar ni amigos después de lo que me liaron, y digo liaron. Porque comentaban, es que por fin Estados Unidos es un gigante con pies de barro, nos alegramos de esto. Luego me pidieron perdón. Pero es que también con esto jamás, pues ha habido ciertos eurodiputados de tal o cual partido que decían, eso no es terrorismo, es legítima defensa. Pues mire usted, entiendo que la colonización, que la ocupación ha causado... No, pero jamás no. No. Eso que Al-Fatah están con los colonos. Estos no tienen colonos. Sí, es eso. A ver, es eso. Los colonos, de hecho hay un movimiento que se llama los lazos naranjas, o sí, las cintas naranjas, que son colonos que fueron expulsados en el 2005 y se quedaron sin sus casas a cambio de una expropiación, se expropiaron, y puede que algunos son de los que ahora están en Cisjordania, que también puede ser. Y de hecho, los hijos de esos colonos del 2005 israelíes están poniendo lazos en Gaza. Hay vídeos que mucha gente no lo vio, pero cuando veis un lazo naranja en Gaza, son los colonos. Y eso es bueno, eso lo digo porque, claro, estos viven todo, es todo una espiral de odio, todo el mundo odia a alguien ahí, ¿no? Exactamente, me robas un metro de mi tierra, sí. Y claro, hay una respuesta muy violenta. Y sobre todo en el caso de Hamas, que también quería indicarlo, es el tema de qué fronteras quieren establecer para la paz, el 48, el 67, 73, y otra cosa muy importante, tanto que se dice de los países árabes que apoyan a la causa palestina y principalmente a Hamas, nada se habla de que en ninguno de estos países los palestinos, salvo en Jordania, tengan derecho a la doble nacionalidad o a adquirir nacionalidad. Ningún palestino va a adquirir la nacionalidad siria, tampoco en Irak y tampoco en el Líbano. Ni va a poder tener y en Egipto casi ni entrar. Egipto casi ni entrar, justo. ¿Por qué? Porque consideran que puede ser una bomba demográfica y sobre todo porque consideran que pueden ser respondones contra los poderes fácticos y que en una supuesta paz, tiene que volver a su país. Sí. Esto último se puede entender, lo otro lógicamente no. Sí. Pues, si quieres, pasamos a las preguntas del público. Sí, sí. ¿O tenemos algo más que añadir? Porque, bueno, yo creo que no, más o menos lo hemos tocado todo. O sea, pueden que pregunten si quieres. Sí. Vale, vamos ahí. Un segundo, estoy buscando a ver si veo algo. Sí. Vamos a ver. Estoy perdido. No pasa nada. Ya está. ¿Por qué jamás atacó a Israel de esta manera? ¿No se imaginaron que Israel reaccionaría de esta manera? ¿No pensaron que tal vez firmaran su sentencia de muerte? A ver, obviamente debían de saber que la respuesta israelí iba a ser a sangre y fuego, ¿no? Pero quizá han hecho esta táctica que se habla tantas veces de shock and a wave, ¿no? De terror y de agitación, que luego pasa lo que pasa, pero ellos han creado, pues, su momento álgido o culmen de terror, ¿no? El propio Bin Laden no esperaría que después de los ataques del 11S fuesen no invadir a Afganistán, pero sí bombardear todos los reductos que hubiese Al-Qaeda, como por ejemplo fue en Torreblanca. Claro. Yo creo que sabía perfectamente. Y de hecho estoy seguro que había gente en Hamas que estaría en contra de esta aventura militar que tiene, pues, tintes bastante potentes iraníes, ¿no? Esto tenemos que pensar una cosa y no podemos no podemos pensar con esta mentalidad. No. Ya lo primero. Es decir, hay que pensar con una visión mesiánica o milenarista, ¿no? Esto es del fin del mundo, un objetivo, ¿no? Ellos piensan en un objetivo. Y el objetivo es lo importante. Es decir, al final la vida está marcada y su objetivo es ese, su destino es ese. Y es lo que piensan. Es decir, y ellos están creados para algo que está por encima de las personas. Del bien y del mal. Y eso, no pensemos en que en algo razonable,
racional. No, no, esto no es racional, esto es un sentimentalismo yihadista islamista. Es decir, al final, esta gente, los pringados, que vamos a decirlo así, sí, fueron sí. felices al martirio. Sí. Las mujeres de ellos están felices de ser mujeres de un mártir, porque esto se filtró, pero es algo que ya se sabe. Les habían dado un sueldo para de por vida, las viudas y un apartamento. Bueno, el apartamento sí, sí. estará en un aerial de estos que acaban de volar los israelíes, sí, 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 sí. Pero eso estaba prometido, un apartamento y un dinero para ellos si sobrevivían. Y la educación si no sobrevivían, claro, si no sobrevivían es cuando empieza la pensión para su familia y la casa. Por eso Israel destruye las casas de los terroristas suicidas, porque es el premio que le dan los otros, ¿no? Y, a ver, esto... Hay un vídeo que estuvo rondando por internet de una enfermera del hospital Al-Shifa, que cuando le dicen que su marido ha muerto, sale sonriendo, feliz, y ve a su hija y dice, es mártir, y los dos sonríen, ¿no? Sí, sí, sí. Y es algo que nuestra mentalidad puede que no lo entendamos, es decir, es algo que se nos va a la cabeza, es decir, podemos entender que muera por una causa, lloraremos por nuestro héroe, pero sonreír porque haya sido un héroe, yo no lo veo. Es decir, no creo que nadie en ninguna guerra sonría porque su hijo haya muerto en una guerra. Otra cosa que después la medalla le venga bien, le diga qué hijo más valiente ha tenido por la patria o lo que sea, pero sonreír, pensar que es lo mejor que le puede pasar a un niño es convertirse en un mártir cuando sea adulto. Eso hay que entenderlo en estos movimientos radicales. Y a partir de ahí entenderemos todo lo demás. Porque nosotros no podemos entender esto, porque ellos a lo mejor buscan el martirio. Y un martirio... Es que buscan el martirio. Claro, un martirio no suyo, sino de toda la población de Gaza. Eso lo dijo el líder de Hamas, que aquí la población de Gaza tiene que unirse a Hamas en el martirio. En el martirio. Y la gente, claro. Bueno, incluso levantó la gente diciendo... Nos matan los israelíes, pero también Hamás nos está matando. No, ahora hay vídeos que ya sale la gente enfadada, que salen saliendo, sí. Que uno por la ventana, que es muy famoso, el que dice que Estados Unidos ojalá los mata a todos. Ya hay, incluso ayer salió un vídeo que lo puse en el Frente de Batalla, en el canal de Historia. Un grupo, lo voy a poner, a ver, espera. Porque no me desmonetizaron en otro programa, o sea, no creo que sea a causa de esto. Esperemos que no en este. Bueno, si no, mira, yo os paso otro. Yo voy a... Y si me quitan el canal un tiempo, descanso. A ver, espera un segundo. Y también se me permite añadir en el libro de Yihad de Keppel, pues aparece justamente eso, ¿no? La ideología del martirio. Que la ideología del martirio, pues, es que es global, va desde Argelia hasta Palestina, pasando incluso por sitios como Birmania, donde también hay un movimiento islamista potente, o Filipinas con Abu Sayyaf. No lo encuentro. Bueno, era un vídeo en que tres encapuchados, no, un encapuchado y dos que se les veía la cara, decían que habían pegado a un policía gazatí de Hamas por quitar la comida a los civiles. Es decir, empieza ya a haber rupturas internas. Sí, sí, sí. Pero seguro que esos que pegaron, que tienen un pasamontañas de camuflaje, sí. No son gente normal, son de algún grupo de estos también radicales. Probablemente, será de yihad islámica, etcétera. Claro, claro, o de otros. Que se hablaba era, pues, incluso de la corrupción últimamente de Hamas. De cómo Haniyeh está viviendo muy bien en, creo que es en Qatar, ¿no? En Emiratos, y la gente de a pie está muriendo en Gaza. Era así, también se decía lo mismo de que, recordemos lo de Bin Laden está combatiendo desde Tora Bora. Pues no, mire usted, murió en una, o fue ejecutado en una operación en Abbottabad, que es una de las ciudades más importantes del norte de Pakistán, y completamente urbana. Es verdad que vivía como un recluso en aquella especie de edificio, etcétera, pero no estaba en una montaña, no estaba en una cueva. Eso seguro. Preguntan si ha habido ataques israelíes como al ingeniero de Hamas. Es decir, bueno, sí, los hay, claro. Y en el programa, en el programa Drones en Oriente Próximo, que hicimos uno sobre los drones de Hamas, que os recomiendo ver aquí en Ver un Artis Actualidad, hablamos de cómo Israel ejecutó o finiquitó al ingeniero de los drones, ¿no? Al que hizo todo. Sí, en Túnez fue, ¿no? Era un palestino. Era Túnez. Sí. Efectivamente. Bueno, Yihi Hayas o Yahya Hayas era, bueno, primero y fundamental, era un maestro del disfraz. De hecho, el propio Rabin decía, tengo miedo de que esta reunión esté disfrazado de mujer o de asesor. Yihi Hayas fue de los primeros, bueno, y de hecho, su motivación para meterse en Hamas o en Yihad Islámica fue el llamado ingeniero, fue porque le denegaron una beca para ir a estudiar a Jordania, ingeniería electrónica. Tuvo que estudiar malamente una FP en Ciudad de Gaza, en la Universidad Islámica de Gaza posteriormente, y bueno, lo que hizo fue, con su talento, porque era talentoso, no vamos a negarlo, era crear armamento de destrucción, no masivo, pero sí,
para hacer muchísimo daño, desde coches de bebé bomba, los primeros chalecos bomba, etcétera. Y si no me equivoco, Israel lo que hizo no fue con un misil guiado, fue que sobornó a un primo suyo para que le dejase su móvil y en el móvil había una carga explosiva, si no me equivoco. Y luego sí, varios, los científicos iraníes, también fue otra operación de... Eso es lo que se llama una llamada caliente. Llamada caliente, justo. Ya lo habían hecho antes con uno de los autores intelectuales de Múnich, de los atentados de Múnich, de los Juegos Olímpicos, Mahmoud Hamsari, que le pusieron TNT en el teléfono fijo de casa. Entraron como si fuesen operarios en París de la empresa del agua, de la electricidad, no recuerdo. No de telefonía, no. Y uno de ellos dijo, oiga, tengo que ir un momento al lavabo. Aprovechó, colocó una pequeña carga de TNT en lo que era el teléfono y le asesinaron del mismo modo que pues 20, 30 años después a... Claro, puede funcionar. Al primero que lo coges, estalla. O también lo pueden hacer más moderno, que es... somos de la compañía de teléfonos. ¿Es usted? Sí, boom. Fue así, porque en un momento la que cogió el teléfono... Para que nombre a cualquiera. Creo que era... Esto fue control a distancia, porque un instante vieron que tenía hijos, no quería matar a los hijos, niñas pequeñas, y dijeron, es que muchas veces coge el teléfono la niña pequeña. Entonces sí, dijeron, llama por teléfono, preguntas a él, y dijeron, ¿Mahmoud Hamsari al teléfono? Sí, boom. Y bueno, este científico no fue hace tanto, ¿no? Fue en 2018, 2019, un par de años antes de la pandemia, ¿no? El ingeniero, quiero decir, de los drones, que fue ejecutado en plena calle de ciudad de Túnez, no, en Sfax, la segunda ciudad del país, que también, por cierto, es un nido de islamistas. Bueno, esta pregunta yo creo que es por la tetrapleja que tenía. ¿Por qué tenía esa voz Yassin? Yo creo que es por la tetrapleja. Sí. Estaba tetrapléjico y aparte es que fue de un modo estúpido. Le partió la espalda jugando al fútbol. Estaban en un campo de fútbol de Pedregal, se lanzó a recoger, era portero, le dieron un balonazo, tropezó y se reventó la espalda contra una piedra. Y quedó de por vida tetrapléjico. No, eso pasa por no quitar unas piedras en un campo de fútbol, también manda huevos. Le pasó lo mismo que a este hombre que se tiró, bueno, con Ramón San Pedro, se golpeó la cabeza contra una piedra por tirarse... Sí. En agua poco profunda, pues este hombre igual. Pero jugar a un partido de fútbol entre piedras también. Sí, bueno, hay que ser un poco trabajador, ¿eh? Era un campo de refugiados que poco había, claro. Era que somos de los 80. Nosotros antes de jugar un partido de fútbol quitábamos las piedras. Las poníamos de póster. Te vas a dar un zapombazo contra la piedra, pero no tenías piedras por mitad del campo. Estas medias sin, pues era, pues creo que era un niño, que tenía 11 años o algo de esto. Sí. Y luego, pues, ¿qué consiguió con eso? Pues básicamente se trasladó a vivir por los hermanos musulmanes a una casa caritativa del Cairo y estudió en Al-Azhar, que también es aparte de la universidad más importante de Egipto y del mundo islámico, es también un nudo de islamistas y de integristas. Jorge Zafi, que es argentino, me dice a mí personalmente y a ti también y a otros que hablamos demasiado rápido. Es cierto que españoles hablamos muy rápido y en mi caso hablo rápido y mal. O sea, tenemos las dos virtudes. No, y yo hablo muy rápido. Ya había otro programa y me pido disculpas a Jorge, de verdad. Siento que vayamos muy rápido. Es cierto que el español de media somos voceras y los asturianos, los dos somos asturianos más, y hablamos muy rápido. Y lo siento, ya me lo dice mucha gente. Sí, es verdad. Buenas noches, Paco y Mariano. Conozco a dos palestinos que viven en Israel y me dijeron que viven con miedo, que los israelitas los utilizan como mano de obra barata y que además existe mucho racismo. Bueno, entiendo que son palestinos sin nacionalidad o con nacionalidad israelí. Preguntaría si son árabes israelíes o palestinos trabajando como fuerza laboral, viviendo ahí con permiso de trabajo. Estos últimos, los árabes israelíes tienen problemas, no vamos a negarlo. O lo que son realmente los palestinos israelíes. Pero también los palestinos que trabajan en Israel están sufriendo una xenofobia que ha aumentado con lo que dije, ¿no? Con esa... Pero a ver, hay que entender las cosas. En el fondo es lógico también, porque... Esto es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, el racismo existe, pero también la respuesta del que se siente racistado genera racismo. Es decir, esto lo explico. O sea, yo quiero que se me entienda. Justo una semana antes de este atentado del 7 de octubre, se había aumentado el cupo de trabajadores que podían pasar de Gaza a Israel en 18.000 personas. Y resulta que ahora Israel descubre en los búnkers y en los túneles documentos de inteligencia de esos 18.000 trabajadores, de algunos de ellos, que fueron dando información a Hamas de puntos estratégicos, croquis de los cuarteles, en los kibbutz,
gente que entró a matar a los colonos de los kibbutz eran los jardineros del kibbutz. Efectivamente, sí. Claro, estas cosas son muy guapas decirlas y a veces podemos decir cosas, pero también hay que entender a la otra parte. Hay una quinta columna. Sí. También decía una cosa, que la xenofobia que puede haber contra palestinos, que es terrible, ¿eh? Yo condeno todo tipo de xenofobia, pero también ha aumentado contra judíos o, bueno, habitantes de Israel que no sean de las ramas que nací. A los sefardíes los tienen como ciudadanos de segunda. Ya no digo nada de los judíos que procedían del Cáucaso, incluso los Bet Israel, que son los judíos del Yemen, o judíos de Etiopía. De, vamos, claro, pero yo entiendo que eso es entre los más radicales askenasí, entre los grupos digamos, como sea, ultra incluso el gobierno, ¿eh? El gobierno ha llegado a plantear que los sefardíes están confluyendo hacia una levantinización del país, hablándose por levantinización, aquellos migrantes de Siria, etcétera, de credo judío que huyeron tras la proclamación del Estado de Israel hacia el propio Israel, pero sobre todo, pues hace un par de años, unos grupos de extrema derecha que existen en Israel mataron a golpes a un limpiador etíope del aeropuerto de Lod, diciendo que si era alguien de Daesh. No, le mataron porque era negro. Sí, bueno, o sea, sí, evidentemente. Pero existe, y desde luego. Ver, pero bueno, todo este grupo que el de nazis que existía en Israel, que los detuvieron, sí, pero hay locos los hay en todos los lugares del mundo. Pero yo creo que, por ejemplo, Simón Pérez era descendiente de sefardí y fue presidente, o sea, el primer ministro. Sí. Y muchos, o sea, no es un tema tampoco tan exagerado, porque no, si nos ponemos, claro, es que lo del racismo, es muy bonito decirlo, siempre que hay un blanco, ¿no? Pero hay racismo también en pueblos que no son blancos, sino, por ejemplo, hay pueblos que odian al vecino del sur y son nuestro vecino del sur. Es decir, yo, y tú sabrás perfecto, no sé si te pasó a ti, yo, gente del sur de nuestro país, se considera mejor que los que están al sur del suyo. Puede ser. Y dentro de los países árabes hay los clanes también, entender esas cosas, ¿eh? Y las tribus, y la división tribal. O sea, sí. Habías hecho un programa, me parece que era sobre Sudán y Sudán del Sur, ¿no? Si no me equivoco. Y tiene Sudán que ver con y Níger, sí. Te interrumpo, Níger, sí. El tema, el término que es árabe frente al subsahariano. Es decir, eso, Níger está dividido y el presidente de Níger lo quitaron en parte porque era árabe y no, y la mayoría del sur no se veía representado en él. Se llaman nilotas, negros. Bueno, claro, sí. Esas cosas las hay en muchos lugares y no solamente en Israel o en Occidente. Eso, ¿no? Es, desgraciadamente ocurre. En la India, el baremo del color de las castas no es un tema solamente de profesiones o de tales, no. Que el color de la piel. Es decir, o si nos vamos a América, yo tengo familia allí y como son... Bueno, son hijo de mexicana y española, y de mexicana de una zona indígena, pues no les tratan tan bien como a mí cuando voy allí. O sea, efectivamente. Y sí, esas cosas, que no, las historias me pueden contar las que quieran, pero eso no es algo solo de unos países, sino yo creo que... Es global, por desgracia. Y si nos vamos a China, el chino de Han contra el chino uigur, o sea... Exactamente, los uigures, sí, exactamente. O sea, la mierda es para todos. Sí, no vamos a fijarnos solo en la de un país, porque nos caiga mal o nos caiga bien. Pues, Mariano, vamos a otra pregunta más. Sí. ¿Hay solución cuando dos pueblos se den a muerte? Pues mira, la verdad, la primera tenían que ser convivir, y eso, desde mi punto de vista, es muy difícil cuando en un colegio enseñan que hay que matar al vecino y en el otro enseñan que el vecino es malo que te viene a matar, ¿no? Es que sí, es una especie, como lo que tú dijiste antes, ¿no? Muy correctamente, pescadilla que se muerde la cola. Sí. Como, ojalá se pudiese evitar, pero es que están... y no solo tenemos que hablar de la paz entre Israel y Palestina. Se han firmado la paz entre países como Marruecos, con Israel, etcétera, pero ¿y el Líbano? ¿El Líbano qué hacemos con él? Sí, porque... que me mola. Sí, sí. Por ejemplo, dentro de esa pregunta, ¿qué hacemos con el Líbano? ¿Qué hacemos con otros países que en un futuro no muy lejano, ya por hartazgo de la población, por, digamos, ya la extensión de la guerra, la duración? Porque estamos hablando de, en el caso de Palestina, 75 años de guerra abierta con Israel. Estamos también con el tema de que se tiene que implementar los acuerdos de... o el Tratado de Oslo de una vez, aunque para mí, y esto es una opinión personal de nuevo, vuelva a ser agua de borrajas, ¿no? Y por último, pues paz con Palestina, pero también paz con el Líbano, que el Líbano ha sufrido muchísimo las guerras con Israel,
y también Siria. Y en Siria estamos hablando de que parte de su territorio ha sido ocupado con Israel y o anexionado, como son los Altos de Golán. ¿Cómo llegamos a ello? ¿Cómo llegamos a una paz duradera? Es complicado. Voy a leer un texto de un libro que empecé a leer, no me da la vida, estoy leyendo varios a la vez, que se llama Israel, de una chica, Noa Zisbi, que es una productora de televisión. Bueno, es un libro de una judía, ¿no? Pero bueno, pero es interesante esto que voy a leer, que es de Amir Faisal, que es de la familia de Faisal, es decir, de los que Lores de Arabia crea con ellos toda Arabia Saudí. Dice, nosotros los árabes, especialmente los que hemos recibido una educación, sentimos la mayor simpatía por el movimiento sionista. Trabajamos juntos en pro de un Oriente reformado y revivido, y nuestros dos movimientos se completan entre sí. El movimiento judío es nacional y no imperialista, y hay sitio en Siria para los dos. Desde luego, creo que ninguno puede lograr el éxito de verdad sin el otro. Anhelo, y mi pueblo conmigo, un futuro en el que os ayudaremos y vosotros nos ayudaréis. De modo que los países en los que estamos interesados mutuamente podrán, una vez, ocupar su lugar en la comunidad de los pueblos civilizados del mundo. Esto lo dijo Faisal el 1 de marzo de 1919, pensando que los judíos que venían de Europa con conocimientos, con cultura, podían hacer prosperar a los países árabes. Eso se destruyó en algún momento por intereses de la Guerra Fría. Yo, desde este punto de vista, la gente con su ignorancia dicen que Estados Unidos fue el protector de Israel, pero lo que no saben que el verdadero protector en el año 48 fue la Unión Soviética, después vino Francia y en el 60 empieza Estados Unidos, ya cuando viene ya la guerra de los seis días. O la crisis de Suez. Pero es muy, muy, muy bonito este texto sería lo que podríamos reflexionar, es decir, ¿cómo vivirían de bien los dos pueblos juntos? Con la mano de obra que tienen los árabes, que tienen mucha, con la tecnología y el conocimiento que tienen los israelíes, si en vez de matarse y dedicar el tiempo a hacer túneles y a hacer cohetes, dedicasen el tiempo a hacer escuelas de verdad y no escuelas para crear mártires, y los otros, pues en vez de estar todo el día poniendo vallas, pues hacer un intercambio real, ¿no? Pues a lo mejor lograrían esto que Faisal, que no es exactamente un don nadie, ¿no? En el mundo árabe. Esta frase que dijo y está en la Conferencia de Paz de París, pues es interesante esto. Es que la convivencia no era mala en un principio. Sí. Fue que el movimiento sionista, a mi entender, tiene tres fases. La original de Theodor Herzl, posteriormente empieza a haber un sionismo más militante a raíz de la Shoah, que es cuando surgen grupos como el Lehi o la Banda Stern, que eran plenamente terroristas. Y por desgracia, la última fase del neosionismo, sobre todo basado en un lituano racista como era Zev Jabotinsky, que es el que se ultra ahora todo esto. Entonces, cuando una ideología que puede ser mejor o peor, al final la acaba trayendo un grupo excluyente, sea islamismo o sea dentro del sionismo, el sionismo militante más radical, por ejemplo, también puede ser el Kach de Meir Kahan, pues llegamos a un punto. Pero claro, es que esto se retroalimenta. Tú creas un radicalismo islámico, los judíos tienden a la radicalización. El radicalismo tal tiende también a la radicalización en Occidente. Es decir, al final es muy difícil todo esto porque cada pueblo, cada cultura quiere pervivir. Y si se ve amenazada, se radicaliza, es lógico. Es decir, es un mecanismo. De Hamas, quería decir también el tema de relativo a Hamas, todo lo que hubo, pues, y también pasó en Turquía. ¿Cómo se buscaba destruir a un enemigo supuestamente marxista o la órbita de la Unión Soviética como fuera Fatah o Al-Fatah? Pues dando dinero a las mezquitas. Pero es que también lo hizo Kenan Evren, el que dio el golpe de Estado en el 80 en Turquía, empezó a islamizar el país para acabar con el Partido Comunista Turco, el Partido Maoísta, etcétera, pensando que el enemigo de su enemigo es su amigo y al final es que muerde la mano que le da de comer. Sí. Pues hay una pregunta que es muy interesante y yo voy a dar mi respuesta y puede que no guste a mucha gente, pero lo verás. Vivo en Bélgica. En ciertos barrios de Bruselas los balcones están llenos de banderas de Hamas. ¿Por qué se permite a los musulmanes lo que no se permite a otros? Como colgar banderas nazis. Esto es cierto, la bandera de Hamas es un grupo terrorista, está prohibida. Su exhibición es un delito de apología del terrorismo o de apoyo a una acción terrorista y en teoría tendría que estar prohibida. ¿Qué pasa? Que ahí entran prejuicios, digamos, de, ay, es que esto es un tema que llevaría a que me dijesen que soy racista, ¿no? Esto me... que esto soy políticamente incorrecto, ¿no? Es decir, ¿es un grupo terrorista? Sí.
Si no queréis que sea grupo terrorista, no lo haberlo declarado. Entonces, podría hacer a la gente exhibición de lo que queráis. Pero si tú creas o lo nombras a un grupo terrorista, tienes que hacer que no se haga apología de él. Y si hay una manifestación, pues tendrás que detener a las personas que llevan esa bandera. El problema es que al final, si tú haces una norma y no castigas, lo que estás haciendo es fomentar que se usen esas banderas y cada vez va a haber más. Alguien dirá, no, es que si las prohíbes va a haber más. Ya, vale, pues a la cárcel. Es decir, si la bandera nazi en Alemania te meten en la cárcel por llevarla, pues si la misma ley prohíbe llevar una bandera jamás, tendrá que cumplirse. Es decir, yo me aquí, parece tan... Si me permites añadirlo, bueno, es que, por ejemplo, si alguien sacase la bandera de Hezbollah o la de la Fuerza Quds, se sabe que son organizaciones terroristas. ¿Cuál es el problema con la bandera de Hamas y la de, por ejemplo, Al-Qaeda? Que lo que trae realmente, sí, la bandera de Hamas es verde, la de Al-Qaeda es negra, pero que sí tiene la sajada, la profesión de fe musulmana, con lo cual puedo decir, caray, es que eso es lo que dice todo musulmán creyente. Entonces, utilizan... Pero todo el mundo sabe que la combinación de eso con otro color cambia. Es como si me dices tú, la cruz es el símbolo de Cristo, ¿vale? Pero todos sabemos que una cruz roja en diagonal con un fondo blanco será la espada de Borgoña. Exactamente. O, por ejemplo, no, mismamente cuando se utilizaba la cruz del rexismo y demás, ¿no? Por ejemplo, de los nazis belgas. Pero retuercen todo eso. Es que, a ver, hace poco lo más obsceno que vi a través de un chico rumano con el que trabajaba amistad virtual fue que ahora dijesen que un antiimperialista fue Bin Laden, que dije yo, pues muy bien. Pues, ¿qué quiere que le diga? Y sí, se debería prohibir estas manifestaciones. Yo, sobre todo, a mí me hizo gracia el tema. Es que el tema de banderas da para hablar en muchísimo. Me acuerdo que en Eurovisión, uno de los últimos en 2017-2018, decían que no se podía sacar ninguna bandera ilegal como la de Estado Islámico. Que digo, bueno, ¿quién va a sacar la bandera de Estado Islámico en Eurovisión? Pero también lo decían Turquía para que, como competía Armenia, no se sacase la bandera de Karabaj. Bueno, claro. Entonces, fue una forma de pervertir todo, sí, ¿sabes? Sí. Todo esto que fue bastante desagradable. Vale, vamos a dos preguntas más. Y... Hola, ¿algún país musulmán podrá participar militarmente además de Yemen? ¿Usa Tarakara directamente y con tropas a Yemen? Bueno, esto depende de cómo evolucione, ¿no? Esto lo tengo claro. Es decir, Estados Unidos acaba de atacar ayer con una C-130 que tiene artillería, un convoy de Hezbollah en Irán, en Irak. Sí, lo vi. Pero es que hay que diferenciar una cosa. No es el ejército de Yemen, es que Yemen como tal, como país, ya no existe. Claro, claro. Estos son los hutíes, son unas milicias. Voy a ponerte un vídeo que te va a encantar. Vale. Este es el barco, el Golden Galaxy. Galaxy. Super Galaxy, ¿no? Sí, no. Y caray, hay uno de ellos que está bien alimentado, ¿eh? Madre estos mía, son los, no son los hutíes que tomaron el barco, ¿vale? Pero están celebrándolo en el barco capturado, ¿no? Estos son los hutíes. Aquí no estamos hablando del gobierno del país. Estamos hablando de un grupo proxy iraní que hicimos un programa sobre ellos. Es decir, que quiera saber quién son los hutíes, el único programa que va a haber casi en internet es el tuyo y el mío aquí. Pues, sí, pero, por ejemplo, hombre, a mí me asustaría más que el Líbano intentase atacar Israel, aunque el Líbano también tiene unas fuerzas militares muy limitadas. El país encima está en el caos porque lleva sin presidente pues casi 2 años, ¿no? 1 año y medio. No veo a ninguna nación árabe atacando. Hombre, en un principio podía plantearse Siria, pero Siria bastante tiene ya con su guerra civil interna. Entonces, si atacan, no es el gobierno de Yemen, sino milicias que controlan una parte de Yemen, el norte, sobre todo el país, como son los hutíes, la capital, Sanaa, etcétera. Porque los órganos de gobierno ahora están en Adén, en la antigua capital del sur. Pues sobre los hutíes, eso, si queréis descubrirlos, mirad el programa que hicimos juntos. Y bueno, ese barco que capturaron tiene mucha historia atrás. Porque yo creo que lo van a. Que se están jugando que les declaren como organización pirata o algo de esto. Entonces, bueno. Pues casi como los Al-Shabaab de Somalia, sí. Claro. Es que van al juego, no sé exactamente qué piensan. Bueno, no piensan más bien. Esta gente no, como nosotros no piensan directamente. Pues, espera, voy a poner aquí el programa para que lo busquéis. Si no lo visteis, que es de estos que aquí pasan desapercibidos. Esto es una cosa que la gente quiere saber lo que es Hamás y tal, pero no entra a ver un programa que ponga Hamás. Pero si pone Israel contra Hamás, como ya pone contra... Ya, sí, el contra sí, pero aquí, sí, sí. Bueno, es que guerra proxy en Yemen da para mucho que hablar, ¿eh? Porque no son solo los judíes. Está claro, bueno, esto, ahora ya la gente lo buscará, ¿no? Porque como pasó el barco, pues... ¿creen que Irán tuvo algo que ver con los atentados del 7 de octubre? Por todo. Si Irán estuviese detrás del todo... Esto, ¿por qué no implicó a Hezbollah para atacar desde dos frentes? Yo creo que tiene que ver
pero no tiene que ver mucho. ¿Cómo explicarlo? Es decir, está detrás de todo. Le dio las armas, le dio el entrenamiento, le dio dinero, pero no creo que haya dado la orden de ese día. No. Quizá la orden no, porque se asustaron. Y también Hezbollah, ya viste el discurso en Arralá. Su guerra fue el 8. Exactamente, que anacrónica y demás, pero como diciendo, nos ha pillado por sorpresa. Pienso que como encima Irán tiene problemas internos y tiene un Estado dentro del Estado, la orden la dio la fuerza Quds y no la jerarquía teocrática de Irán. Es decir, ahí Jamenei, que encima se está muriendo, porque está muriendo de un cáncer muy agresivo, aunque no se diga, pues poco tuvo que ver. E incluso el actual presidente, Ebrahim Raisi, menos aún, ha sido ese Estado dentro del Estado que controla también el 14% de la economía del país, como es la IRGC o la Fuerza Quds. Que hicimos un programa sobre ellos. Efectivamente. Tenemos un historial aquí bastante potente. Aquí lo tenéis. Eso. Pues, yo doy mi teoría también, si quieres. Sí, por favor. A los pocos días del 7 de octubre, cuando se produce este atentado que a todo el mundo sorprende, ¿quién recibe a líderes de Hamas, de la rama militar? Bashar al-Assad, ¿no? Rusia. A Rusia, perdón. Sí, van a Moscú y se encuentran con el ministro de Asuntos Exteriores. Sí, con Lavrov, es verdad. La teoría de quién se beneficia de algo, ¿no? ¿Quién se beneficia de que exista un foco de atención que obliga a Estados Unidos a enviar armas? Pues el país que está detrás de una guerra, ¿no? Sí. Pues no digo que haya sido un causante, pero bueno, no sé con quién fue hablando esto. No me acuerdo con quién lo hablamos. Ah, bueno, sí, con Jorge Gómez, que fue ex agente del CNI y tiene una página de inteligencia, Spy on the Web. A él le parece que esto está demasiado bien entrenado para ser, un poco de Hamas. Yo lo que sí vi luego, que por eso decía, es que Hamas ha vuelto al redil con Siria, porque Khaled Meshal fue, o Janine, no recuerdo, estuvo en Damasco pues una semana después, aunque Assad no se pronuncia mucho del tema, ya digo, tiene bastante con su guerra. Estar medio invadido por Turquía porque el norte arrollaba, está acabando Erdogan con los pobres kurdos que hay por allí. Y bueno, ha vuelto a crecer el Estado Islámico en Siria, ha vuelto a haber atentados. Y eso no se ha hablado de ello. Aquí dice un Fernandito, dice una cosa interesante. Mano de obra para labores agrícolas, construcción. La gran mayoría es de Asia, es cierto. Hay muchos indonesios y de hecho... Filipinos, muchos de los que mataron, y hay una escena para mí de las más... brutales, es con una azada golpeando a un filipino y cortándole la cabeza. Y de los vídeos que hay de la entrada en el hospital de Al-Shifa, que se filtraron estos días de las cámaras de seguridad, es uno indonesio el que entra con la pierna amputada. Es cierto, hay mucha mano de obra no israelí porque necesitan mano de obra para el trabajo manual, ¿no? Sí, si no hubiese esto, seguro que los gazatís tendrían trabajo en Israel y sería más rico el territorio. Eso no hay duda ninguna. Aquí estas guerras solo interesan a los que viven de esto. Es decir, tú creas un Estado como este, hay un dinero que te lo recaudas para ti, sisas todo el dinero posible para una causa, pero mientras tanto tú vives en Qatar en un palacio que a ver cómo te lo puedes pagar si no estás sisando en otro lado. Es decir, esto, dicho así, lo siento, es como algunos que viven en el exilio de un régimen malísimo, pero viven en un palacio en Bruselas donde está bastante caro la vivienda, ¿no? Lo digo, lo siento, mira, ya no puedo, esto tengo que decirlo. Es que, no, pero por ejemplo... Es decir, ¿cómo puedes vivir si no tienes dinero en una casa como esa? Es decir, no puedes. No, pero también pasaba con muchos de lo que eran los exiliados rusos, ¿no? Que se hizo mucho daño a la oposición rusa. Boris Berezovsky, que al final se acabó suicidando, lo suicidaron, decía, me exilia Putin, digo, ya, pero estoy viviendo en Highgate o no sé qué zona de Londres, que el precio del metro cuadrado es un poco caro. Entonces, sí. Eso hace muchísimo daño a cualquier causa de liberación. Sí, yo, por ejemplo, otro día estuve paseando fui a Sintra, y entre los palacios de Sintra, una casa preciosa, y estaba con un retrato de Puyi puesto, no surrender. Y digo, ostras, si estos son exiliados políticos, madre mía, vaya pues casa. Un palacio, te mando una foto. Y eso, un palacio. La puse en mi Twitter, que quería buscarlo, el mío. Se acoge a la nacionalidad portuguesa diciendo que es descendiente de sefardíes, Abramovich. A mí me ha hecho mucha gracia. Sí, pero adoptado. Ah, vale. Abramovich creo que es descendiente de judíos, pero lo adoptó un general ruso o un militar ruso.
Ah, vale, entonces ya me callo, vale. Una historia y así en Abramovich. Es de origen Por Abramovich. ucraniano, judío ucraniano, pero adoptado, me parece. Una historia, Vale, por eso fue como primero, como primer negociador, que fue cuando dicen que lo habían envenenado en las sí, negociaciones en de Portugal, Ucrania. justamente, Sí, sí, en Lisboa. Sí. pero hay una historia así, él fue adoptado. La foto, es que, pues, no, hombre. Buscarlo ahí en mi Twitter, en mío, en Francisco García Campo. ¿Qué más? No, eso nada. Pues vamos a la última pregunta. Muy bien. ¿Qué opinión tenéis sobre los campos de entrenamiento de Hamás que aparecen en la vista de satélite de Google Maps? Bueno, pues yo tengo la opinión de mi amigo de estrategias militares, que subí un Twitter que él hizo, que hay un seguimiento de todos los campos de entrenamiento que están en Gaza. Cuando hicimos el programa de cómo se organizó y algún programa más, él decía que era todo fuera y dije, no, esto es allí, no es la arena, esto es arena de playa, es muy parecido a la de Gaza, tal. Al final es todo en la zona de Gaza. Alguna cosa, puede que se hayan entrenado fuera, pero se entrenaron al lado de una nave de almacén de Naciones Unidas, al lado de una escuela de Naciones Unidas. Es decir, claro, Para evitar ellos. que fuesen bombardeados porque pertenecen a Naciones Unidas. Pero todo el mundo lo está viendo, ¿no? Es decir, Sí. aquí el tema, claro, Israel pudo pensar, bueno, estos son sus cosas de un ejército de un país, claro, que también, claro, tiene que tener su ejército, ¿no? Es decir, ¿cómo fue todo esto? Tengo un problema, es cómo se organizó, buscarlo. Y hay un Twitter que convertí en vídeo de los campamentos. Lo busco aquí para que lo busquéis en... A mí me recuerda mucho a lo que hacían también los talibán dentro de Kabul para evitar ser bombardeados. Colocaban los puntos estratégicos de entrenamiento cerca de hospitales de la Media Luna Roja, de asociaciones de la infancia tipo UNICEF, ¿no? Pues porque si se bombardeaba iba a haber daños colaterales. Eso era un hecho, vamos. Y no hablo de a partir de la invasión anglo-estadounidense de el 7 de octubre de 2001, sino de anteriormente. La historia nos da muchas explicaciones. Sí, desde luego. Sí, 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 Claro. sí. Y a veces se repite. No, no, sin duda ninguna. Porque alguno lee un libro de historia y lo repite. Es decir, hoy Y lo mismo, repite, sí. hoy salió un vídeo estos últimos días de una mina de estas, como las que se hicieron en la guerra de secesión de los Estados Unidos y la Primera Guerra Mundial, por debajo de las trincheras enemigas y volarlo todo. Pues hicieron lo mismo los rusos en Avdiivka. Sí, exactamente lo vi, Hicieron una sí. mina, volaron y después salieron por el túnel a luchar contra los supervivientes aturdidos, ¿no? Muy parecido a lo que se hacía en la Primera Guerra Mundial. Es decir, Sí, guerra de trincheras, completamente, sí. no hay nada que no esté hecho. Y bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta en la otra plataforma. Sí, el rey emérito también vive muy bien en Dubái, ¿no? En Dubái, donde vive. No, en los Emiratos Árabes. Vive muy bien, tienes toda la Emiratos razón. Árabes, sí. Tienes toda la razón. Vive muy bien. Pero por ahora no vuelve. No, no, no vuelve, no puede volver. Paco es muy didáctico, gracias. Y muy respetuoso. Intenta meter alguna cuña. Gracias por reconocer que intento meter cuñas, pero no lo hago por interrumpir, sino porque me gusta aprender yo, que es el 90. Y también muchas veces, y aquí doy la razón a parte del público, a veces hay gente que habla y sabe mucho, pero mucha gente puede que no le entienda. Entonces yo tengo que intentar hacer una pregunta La para forma aclarar. didáctica. Claro. Sí. Para aclarar, ¿no? Incluso decir, no, esto, espera, ¿quién es este? ¿No? Pues muchas gracias, Mariano. Tenemos que ver fecha para que vuelvas y elegir un tema. Por desgracia, esto se nos está calentando tanto que. ¿Viste lo último en Armenia? Que es un Sí. tema que también te gusta, que Sí. Armenia está recibiendo armas de Francia y. Sí. Y encima, bueno, creo quería añadir que la gente esté pendiente del 1 de enero de 2024, que es dentro de nada, porque ya de facto desaparece la República de Karabaj, ¿no? De Arsaj. Pero también hemos de decir que es que se ha vaciado la República de armenios étnicos y eso no se ha dicho en televisión. Ha habido un desplazamiento forzoso de población que no deja de ser una limpieza étnica. Entonces, No, 100.000 personas, países. es así. Sí. Y Armenia, los rumores decían que iba a entregar armas que le sobraban, pues, es decir, muy pocas, a Ucrania. Ellos A dicen que no, Ucrania, ya. también. Pero lo interesante es que ya están alejados de Rusia. El juego que hay de fichas ahí, Lo ese más juego de probable es que fichas. salgan de la Unión Euroasiática. Dijeron que en un principio era porque tenían a Rusia de paraguas protector ante agresiones armenias, perdón, azeríes en Karabaj. Pues si ahora Rusia no ha hecho nada, pues me parece que vamos. Que Están queda. golpeando. Esta pregunta es interesante. ¿Están golpeando la estructura financiera de Hamás? No se sabe si hay embargos internacionales, pero yo entiendo que Hamás, la parte militar declarada por terrorista de Estados Unidos, ya tiene las cuentas bloqueadas porque Estados Unidos a toda
organización que declara terrorista le embargan las cuentas y se las paralizan. El problema que esto hay que entender es que la financiación de los grupos yihadistas no funciona con sistemas bancarios, funcionan con el sistema bancario islámico. Explícalo, porque es muy interesante ese sistema de intercambio de dinero no bancario. Es directamente, bueno, ya que no puede hacer a la metodología SWIFT, tampoco puede Irán desde las sanciones, que luego se emplean también en Rusia. El dinero halal es aquel que se puede donar de un musulmán piadoso a otro, por ejemplo, lo dona para creación de escuelas, creación de mezquitas, para, desastres naturales, como pudo ser el terremoto de Pakistán de 2005. Pero realmente, ¿dónde acaba el 90% de ese dinero? Pues en organizaciones terroristas que lo blanquean y lo utilizan para sus propios beneficios. De esto sabe mucho lo que fue Al-Qaeda, con su estructura financiera principalmente era dirigida por Daqueya II, por Ayman al-Zawahiri, pero sobre todo blanqueo de dinero similares y dinero halal, Hezbollah. ¿Por qué? Porque Hezbollah aprovecha la presencia de la diáspora libanesa, que está en de las 193 naciones pertenecientes a Naciones Unidas, o países pertenecientes a Naciones Unidas, hay diáspora en 154 de ellos, por ejemplo, desde Argentina hasta Francia, etcétera. Y muchos de ellos, si bien no están de acuerdo con Hezbollah, no quieren saber nada de Israel y dan dinero o trafican directamente desde con armas, drogas y hasta he visto hasta con Viagra. Pero es más fácil el dinero halal, que llega de un musulmán piadoso a otro. No tienen que dejar recibo, no tienen que dejar factura, nadie sabe dónde viene, únicamente hay un IBAN que, lógicamente, tiene que quedar ese código, pero ¿cómo se analiza? Pues dicen, en los años 90, muchísimo dinero era para organizaciones caritativas que iban para protección de la infancia musulmana en Bosnia, cuando la guerra. Pues no, mire usted, eso acabó en lo que era el batallón El Mujahidin, que era la rama de Al-Qaeda en Sarajevo. Sí. Pues no veo más preguntas. Son de personal de Hamas. No entiendo la pregunta. ¿No existe diferencia entre los hermanos musulmanes y los salafistas? Bueno, es que los musulmanes. Bueno, es que sí, a ver, mínima. Los hermanos musulmanes son islamistas, son islamistas, pero salafista ya va un poco más allá. Quiere volver a la salaf. El islamista puede ser de los hermanos musulmanes alguien como Morsi, sí, va a su barba y va vestido, digamos, a la europea, pero tiene una hoja de ruta como la también la tiene Erdogan. Los salafistas son un poco más, digamos, volver a los inicios de la primigenia islámica, ¿no? A veces, como era el caso de los salafistas que había en Argelia, iban vestidas a la afgana, que era también la ropa tradicional en tiempos de Arabia, que luego se exporta a Asia Central, etcétera. Y luego ya hay salafista yihadista, que para conseguir los objetivos del salaf, de la primigenia, utiliza... una llamada a la Guerra Santa. No, pero yo tengo un artículo que escribí en el año 2015 sobre el wahhabismo. Se titula Islamismo, wahhabismo y takfirismo. Exactamente. Y tengo lo siguiente, a ver si me equivoco al escribirlo. La clandestinidad, el movimiento se radicalizó de la mano de Sayyid Qutb. Para el contacto con la cultura occidental había llevado de vuelta a la sociedad musulmana a la edad de la ignorancia, previa al mensaje de Mahoma, la Jalilla. Para Qutb, la solución era sencilla, volver al Islam del siglo VII, según había definido el imán Ibn al-Wahhab. Esta visión islámica es conocida como wahhabismo en Occidente debido al nombre de su fundador y por su seguidor como salafismo, del árabe al-salafiyya, que etimológicamente deriva salaf, predecesor o ancestro, que designa a los compañeros del profeta Mohammed y a las tres primeras generaciones que lo suceden hasta Ali. Lo que viene a decir esto es que los hermanos musulmanes, cuando salen de Egipto en el exilio, se radicalizan mediante el wahhabismo o salafismo. Es decir, los de ahora son salafistas. Otra cosa es que dentro del salafismo, que es más amplio, hay más tendencias, pero son salafistas. Lo que pasa es que hay salafistas de más tipos. Sí, y sobre todo también añadir que por ejemplo, la rama primigenia de lo que son los hermanos musulmanes, la egipcia, la original, llevan realmente casi 60, 70 años en la clandestinidad. Pero al final, en muchos casos, salvando las distancias, adoptan un pragmatismo. Digo pragmatismo y salvando las distancias porque sabemos que son islamistas. En cambio, la rama más radical de los hermanos musulmanes es la rama de los hermanos musulmanes sirios, sobre todo cuando se convierten en la vanguardia combatiente que entre el año 76 y 82 libran una guerra a muerte contra el régimen de Hafez al-Assad, hasta que acaba, como dije anteriormente, en la masacre de Hama.
Ahí sí que es, y desde luego los hermanos musulmanes en otros países han sido proscritos. Hay algunos que tienen representación parlamentaria, pero porque adoptan, vuelvo a decir, un pragmatismo, bueno, no beligerante como son, que hay tres diputados de los hermanos musulmanes en el Parlamento de Jordania. Pero, y luego también, pues, crean, pues, propios partidos como el Hamás, adoptando pues, lo que es también este kutbismo, ¿no? O wahabismo. Pues podemos ya finalizar el programa, Mariano. Yo creo que dimos una visión y resolvimos dudas. Y ahora que la gente, bueno, que busque información, que lea, que vea esos libros que recomendaste y que, bueno, que consulte. Y sobre todo ya tiene una visión de cómo evoluciona y cómo se desarrolla. Y con eso entenderá, bueno, lo que está sucediendo en este mundo, ahora mismo, porque el mundo se nos complicó mucho a partir del 7 de octubre. Y por suerte, yo creo que a día de hoy no se está expandiendo lo que parecía que se podía haber expandido. Yo creo que Obviamente. la presencia de los portaaviones americanos hizo que esto no se expandiera. Sí. Podía haber ido peor, ¿eh? A mucho peor. Sí. Es decir, yo, si entra en Hezbollah a atacar de verdad, no lanzar unos cohetes para decir que está haciendo algo, se hubiese producido mucho más. De hecho, ya dicen que hay parte de los reservistas que están siendo desactivados para ir a la vida económica, claro, porque esto, hablar de que están 350.000 reservistas luchando o activados, implican quitar mano de obra en un país que solo tiene 9 millones de habitantes. Es decir, Separar actividad económica, claro, la efectivamente. economía se hunde. Entonces tienen que, bueno, ir midiendo y ver lo que necesitan realmente. Pues muchas gracias, Mariano, la verdad, y Para mí es un espero que honor. Muchas vuelvas en gracias. breve. Bueno, ponemos fecha ya entre nosotros Sí. para la siguiente ocasión. Pues, Perfecto. ¿de qué te apetece hablar la próxima vez? O vamos viendo sobre la marcha. Yo creo que quizá, ya que hemos hablado de Hamás, tenemos que hablar quizá del hermano, hemos hablado del hermano mayor, de luego del nacimiento de Hamás, quiero decir, hermano mayor, Fuerza Quds, Jamás, quizás sería bueno tocar la yihad islámica. Vale, sí, yo creo que si nos lo censuran directamente al ver el título, pero vamos a por ello. Como ahora hacemos esto en varias plataformas a la vez, si nos quitan una, nos quedan otras. Claro, exactamente. Afortunadamente. Sí. Pues muchas gracias, Mariano, la verdad. Un honor. Y si quieres decir algo al público ya como despedida. Pues agradecer el tiempo que ha visto el público este programa. Ha sido relativamente largo, pero la ocasión de las preguntas ha sido sumamente interesantes. Y les conmino a que lean, por favor, esos dos libros que he comentado, el de Hamás de Matthew Levitt, se consigue fácilmente, incluso en librerías de anticuario. También el de La Yihad de Gilles Kepel es un clásico, es casi vademécum. Y son fáciles de leer, no tienen terminología que pueda parecer rimbombante, ni mucho menos. Y yo creo que cuanto más se lea, más se informe este tema, más conoceremos que este es un mundo multiglobal y que no todo es lo que parece, que podemos tener muchas interpretaciones y no todas ellas sencillas, sino que no nos movemos en una escala de blanco y negro, sino en una escala de grises muy difusa. Es lo que quería añadir y agradeciendo de nuevo todo y a ti, Paco, tu programa. Y yo, para finalizar, cuando alguien preguntaba qué buscaban con esto, y yo creo que buscaban convertirse en un referente para los más radicales del mundo y que gente les imite y ponga su marca en esto. Y yo siempre advertí que el peligro era que los radicales de otras marcas iban a hacer salvajadas para recuperar su puesto, ¿no? Y hoy ahí dicen que en Irlanda hubo un asalto a un colegio. Sí, al final pararon al hombre y demás, sí, un lobo solitario parece Sí. ser, sí. Esto puede pasar más veces. Pues muchas gracias a todos y esperemos que los fanatismos no crezcan. Y para ello, la mejor dosis es la cultura, el conocimiento y la sabiduría, que nos hace dudar de las cosas, pero también hay que tener claro tus creencias o tus conocimientos para que la verdad exista. Porque yo eso de la posverdad me resbala mucho y hay verdades y hay mentiras. No todo es relativo. Pues muchas gracias, Mariano. Y como siempre, me despido de todos vosotros recordándoos que esto es Bellum Artis Actualidad Militar y tenemos otro canal que es Bellum Artis Historia. Y yo estoy de celebración porque, como veis, hay un soldado a caballo. Acabo de sacar este libro, La Frontera Norte, que trata sobre otra frontera de la Nueva España en los siglos XVI y XVII. Y mañana hago presentación en Oviedo del libro, si sois asturianos. Y queréis ir en la librería Pasapágina, en la calle del Rosal de Oviedo, a las 7 de la tarde. Y qué pena, Mariano, que no estés en Oviedo, que estés exiliado. Exiliado en Madrid, sí, más me gustaría estar. Exiliado económico, porque los Sí, asturianos, no si queda otra. tuviésemos todos trabajo en Asturias, no marchaba nadie. Ojalá, y ojalá vuelva al trabajo a Asturias. Ojalá, ojalá.
Ojalá. Pues muchas gracias, Mariano. Y qué pena que cuando vaya yo a Madrid, tú vas a Asturias. Nos veremos en Asturias. Coincidiremos en Asturias, espero. Sí, Sí, sí. sin problema. Pues gracias y nada más. Hasta la próxima ocasión aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar. Ya sabéis que dar a me gusta y compartir es la obligación de todo Bellum Artero. Y si queréis, ya fuera de obligaciones solamente por apoyar los sistemas de micromecenazgo, siempre os recuerdo y doy agradecimiento a todos los mecenas por vuestro apoyo, porque a cambio de nada os doy lo mismo que al resto, dais un apoyo que ayuda a que sienta valorado el trabajo y el esfuerzo de horas y horas de dedicación. Voy a bajar un poco el ritmo de la duración. Hoy duro más este programa de lo habitual, porque a las 10 David va a hacer un programa sobre la piratería mora en las Filipinas españolas del siglo XIX. Digo mora porque era como se llamaba en la época y sigue llamándose así a los grupos de liberación mora de Filipinas. Lo siento, políticamente, sin gente que se ofenda, pero la realidad es que se llaman así y ellos mismos se autodenominan así. Lo siento. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión aquí en Verum Artis, Historia Militar y Actualidad Militar. Los dos canales que creé para que estéis al día de lo que sucede en este mundo.